Hola, ¿cómo están? Las 9:30 en toda la República Argentina. Observen ustedes estas imágenes porque tiene que ver con el asalto a una panadería en la zona del Palomar. 7:30 de la tarde, pero con una particularidad. Al estilo de una película, el ladrón que baja caminando con un cómplice del auto y de abajo de la campera va a sacar una escopeta. Hoy vale todo para asaltar un comercio. Se lleva a uno de los empleados para que lo ayude y la desesperación, que significa ya estar en manos de los delincuentes. ¿Qué buscaba? Primero la plata de la caja. Dinero, celulares. Lo increíble es que también empieza a mirar la comida, a ver qué se puede llevar de esta panadería. La balanza. La mujer desesperada le dice, esto vale, llévatelo, se lo quería sacar de encima. En el contexto de la desesperación, de lo que significa ver entrar a este delincuente, reiteramos, con una escopeta. Y ahí está el empleado, ayudándolo a poner la balanza en una bolsa. La escopeta, la empleada, la pesadilla de todos los días. La apunta para que le dé el celular. La vida de esta gente está en manos, por segundos, de estos delincuentes. Y al final, ¿saben qué? Se va a llevar una porción de budín. Se va a llevar el budín, amenazándolos de muerte. Ahora vamos a ver otra vez las imágenes. Saben que van por todo lo que vale. La balanza también tiene su precio, la pueden revender, la pueden reducir. Ahí está, se la llevan. Por supuesto que el objetivo primario es el dinero y los celulares. Hasta el momento sabemos que la policía no los detuvo, pero por supuesto, como ocurre en la mayoría de los casos, las imágenes están y se ve con mucha rigurosidad, ¿no? El rostro de estos delincuentes que dicen que venían de un raid delictivo. Otra vez, asalto a una panadería en el Palomar con una escopeta, 7:30 de la tarde. Y el empleado, que es solidario, ¿por qué? Porque quieren que se vaya rápido, porque, y ellos mismos lo relataron, estaban puestos, estaban como desesperados. Una empleada amenazada. Ya tienen la plata, ya tienen los celulares, ya tienen la balanza y reiteramos, un pedazo de budín. Ahí los vamos a ver ingresar nuevamente. A ver, Javi, en un lugar donde los vecinos, otra vez en el Palomar, nos dicen que 7:30 de la tarde, que esto ocurre en todo horario, pero que otra vez es tierra de nadie. Totalmente. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Guille. Sí, a ver, este tipo de robos en locales es común. Ahora es poco frecuente ver un robo con escopeta. Claro. Con este tipo, en este tipo de lugares. Pero ¿saben por qué además también? Porque en un local con estas características es muy difícil manipular una escopeta. Por eso los delincuentes van con armas, cuchillos y demás. Algo más chico, revólver. Algo más, claro. Mucho más pequeño. Claro. El arma larga sirve para amedrentar, por ejemplo, ante un automovilista que no para, un camionero que no para y demás. Los delincuentes lo mismo lo saben. Por eso estos utilizan el arma que tienen a mano. ¿Viste, Guille? Exactamente. Y además con la peligrosidad que la mayor parte de los delincuentes no saben utilizar las armas. Sí, ¿eh? Decía, a ver, uno de los empleados decía, teníamos miedo de que se escapara un claro. tiro porque aparentemente no sabía utilizarla, pero exacto. Como vos decís, era lo único que tenía para llegar, reiteramos, esta es una panadería en el Palomar, 7:30 de la tarde, ingresan con esta escopeta, no había nadie, solo dos empleados que viven esta pesadilla que dura segundos, pero... la vida de esta gente está en manos de estos tipos. Donde vos haces un movimiento que sospechan que los podés atacar o te podés resistir, utilizan esta escopeta. Exacto, ¿eh? Exacto. Y, además, y ahí también, se terminó todo. Estamos hablando de una panadería, estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con el tema seguridad, tal todo cual, lo contrario, ¿no? Tal cual. Sí, pero bueno, así, mirá. Y además, las cosas que se llevan. Sí. Vos pensá una cosa, además de que venía amenazando con un arma y tiene ocupadas todas las manos, las dos manos, ¿eh? Llevándose las cosas. Sí, dicen que le decía a la empleada... Andá preparándome el budín. No sabía si los estaba cargando o no, pero finalmente sí. Se van a llevar un pedazo de budín y una factura. A ver, van por todo, no les importa absolutamente nada, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos lugares que hoy están a la buena de Dios, en donde no pasa un patrullero, donde no hay policía. Mira, fíjate la empleada cómo ni siquiera se quiere acercar, sí. Pone las manos en su cabeza, porque sabe que ahí mandan los delincuentes. Esos segundos son de los delincuentes. Y tenés que hacer esto. No resistirte, aunque muchas veces sin resistirte también te ligas un tiro, ¿no? Igual, muchos comercios ya están preparados. Si nos vienen a robar, ¿qué hacemos? Entregamos todo, pero ¿qué? ¿Nos tiramos al piso? Bueno, vemos a ver qué pasa. Algunos piensan eso. Javi, con la incorporación de cámaras de seguridad,
Digo, el trabajo de los policías es cada vez más grande porque todos los días es una cara nueva que tienen que buscar. O no, en algunos casos, viste, que son como entran y salen. Claro. A veces los conocen y salen otra vez. Los dejan de buscar, digo, la cámara de seguridad ya deja de ser útil. Claro. Sirve solamente a nosotros para mostrar un caso de robo. Sí, tal cual, para saber cómo fue, para que la policía apenas tiene las imágenes pueda observar o reconocer si es el que largaron la semana pasada, porque lamentablemente esto es así. Hasta que no cambien las leyes en la República Argentina, van a entrar y salir porque la ven fácil. Y después te dicen que la escopeta era de juguete o la descartan. Se dio una frase clave de recién, Javier, esto que dijo, entran y salen. Claro. Esto de entrar y salir propicia la reincidencia todo el tiempo y que todo el tiempo en una de esas se esté buscando a la misma gente en las mismas zonas, porque en general se quedan dentro de las mismas zonas. Yo no sé cómo funcionan y cómo actúan, Javier, en esto. ¿Son determinadas zonas y en esa zona operan y ahí se quedan? No. Esto, ¿mutan? No, si a veces, a ver, el lugar donde ellos viven está a veces hasta 40, 50 kilómetros, no. Porque si actúan siempre en el mismo lugar, los conocen. Además, viste cuando dicen, los delincuentes son conocidos de la zona. Ya está, perdieron, porque saben, los pueden identificar. Ahí está, claro. Y sí, entonces por eso buscan otros lugares. Lo que pasa es que como en algunos lugares hay bandas, tratan de no pisarse los terrenos. Claro. Esto también pasa, ¿eh? Sí. Esto también pasa, porque entre ellos algunos grupos se conocen de delincuentes. ¿Por qué? Puedes decir, pero ¿cómo se pueden conocer las distintas bandas? La del oeste, la del sur, con la del norte. ¿Por qué? Se pisan la cola entre ellos. Claro, porque cuando caen presos, todos caen presos en un mismo lugar. Entonces, más o menos se conocen. Sí. Claro. Y además surge otra cuestión que tiene que ver con el miedo. Y por supuesto que es comprensible. Nosotros intentamos hablar. Fíjense que arriba, donde estoy yo en estas imágenes, es la panadería de día. ¿Qué dice la gente? ¿Saben qué? Si hablamos, los delincuentes nos reconocen. Tendría que ser al revés. La tarea de reconocimiento por parte de la policía y de la gente, que muchas veces no se atreve a ir a una rueda de reconocimiento. ¿Por qué? Porque temen la venganza. Y no quieren hablar y los entendemos. Y los entendemos. Lo que sí nos dicen muchos vecinos en off es que la situación no da para más. Porque esto pasó a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Pero pasa a diario todos los días. Y creen que las caras de los delincuentes se repiten. Y a eso vamos. El hecho de durante tanto tiempo haber hablado del victimario y no de la víctima, de cómo llegó a esto, etcétera, etcétera. La verdad que nos tiene cansados. Y si va a haber un antes y un después, a partir de aquellos que tengan que gobernar este país, creo que la seguridad o la inseguridad, como quieren llamarla, tiene que estar como una de las principales preocupaciones. ¿Por qué? Porque hoy está a la vista de todos. Ahí tenés la panadería cerrada, ¿no? Pero está a la vista de todos de que ya ni siquiera cuando se llevan el pedazo de budín es por hambre, sino porque, ¿sabes qué? Y también me llevo esto, como la otra vez que vimos que sacaron una tira de asado. Es una vergüenza. Bueno, hoy lamentablemente pasa esto y vale todo, pero claro, ¿cuál es el diferencial? Que entran con una escopeta recortada, abajo del abrigo, como en las películas, te amenazan con esto y esta gente apenas le alcanza para vivir, son laburantes. No van a arriesgar su vida, pero saben que de todas maneras está en riesgo. ¿Por qué? Porque vos no sabés si te va a disparar, porque le decís que ese día no llevaste el celular, porque te puede pasar, o porque te lo olvidaste, o porque lo que sea, o porque no te creen, o porque no te creen. Estas son imágenes de último momento que estamos observando, reiteramos, de otro comercio que robaron en el Palomar. Y la gente está cansada, está podrida ya. También hay un tema, chicos. No se denuncia muchas veces. No se denuncia porque creen que nada va a pasar. Que nada pasa a veces, Guille. Es que nada pasa. Lamentablemente que nada pasa. Bueno, las 9:39, si tenemos testimonios y se atreven a hablar, serán bienvenidos, por supuesto. Las noticias de último momento. Detuvieron a uno de los delincuentes más peligrosos de la Argentina, Jackie Chan. ¿Lo recuerdan? 5 homicidios y se calcula que recauda 10 millones por día. Jackie Chan, el delincuente más peligroso de La Matanza y, reiteramos, uno de los más feroces y sanguinarios de nuestro país. Este narco tiene 29 años y en las últimas semanas intentó ingresar en una villa de Lomas del Mirador. Nosotros estuvimos allí. ¿Te acordás? Los vecinos se resistieron. Sí. Las madres le ponían el pecho a la situación. Ayer la Policía Federal lo detuvo en el barrio Villegas de La Matanza. Y después de ello empezaron varios allanamientos con, obviamente, no solamente en viviendas de él, sino también de sus cómplices. Recordemos que Jackie Chan es Nicolás Nahuel Guimil.
Es un hombre que, como decía Guillermo, también recauda muchos millones de pesos. ¿Millones por día? Es el cabecilla, es uno de los cabecillas narco allí en La Matanza. Y vos sabés que tiene, además, obviamente, ayer fue detenido en la zona cercana a Ciudad Evita. La Policía Federal hizo un operativo especial para poder dar con él. Amelia Vence es la fiscal, Alicia Vence, perdón, es la jueza criminal y correccional número 3 de Morón, que ordenó justamente el allanamiento. El juez federal también de Morón, el doctor Sebastián Basso. Digo, para que se entienda la cantidad de jueces que estaban detrás de él también en cuanto a investigación, y la Procunar, a cargo del doctor Diego Iglesias. Responsable de más de 30 puntos de venta en Ciudad Evita, Casanova, La Ferrer y Rey del Pino. Era el dueño de la zona. ¿Eh? Y cocinaba cocaína también. ¿Sí? Digo, no era solamente un distribuidor. No, no, y por también supuesto. Un montón de estupefacientes. A ver, lo detienen a Chaquillán, pero quedan sus secuaces. Este sujeto tenía causas desde cuando era menor de edad. Y se había atrevido. 29 años, Guille, 29 años. Claro, toda una vida dedicada a la delincuencia. Sí. Y digo, se había atrevido a amenazar al fiscal de La Matanza ya por el año 2017, amenazarlo de muerte adelante de mucha gente. A ver, son delincuentes que no les importa absolutamente nada porque saben que concentran el poder. Digo, con la detención de Jackie Chan, ¿se termina todo este negocio? No, pero es importante detener al cabecilla. ¿Por qué? Porque tenía 5 homicidios encima. Aparte se debilita el negocio. Se disgregan. El problema es que ahora el control tiene que estar en territorio porque otras bandas van a querer ocupar el lugar que hoy por hoy... Ahora empieza una pelea, una guerra interna. Exactamente, que deja este hombre, Jackie Chan. Sí. Uno, a ver, tiene prontuario. Tiene, por supuesto, los antecedentes que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Además de homicidios y demás, endilgados. Ha estado preso, sí, por supuesto, pero también ha salido con la anuencia de la propia justicia, a veces de algunos jueces de garantía también, teniendo en cuenta esto, y que además sigue con el mismo negocio. El negocio para él, que es de la droga, la venta de droga. Claro, a ver, para tener magnitud de cómo fue el operativo, 20 policías federales lo venían siguiendo. Él estaba en su automóvil y todo termina en una estación de servicio de YPF ubicada. Ciudad Evita. Claro, en Richeri y Camino de Cintura. Ahí lo tienen, pero 20 federales detrás de este sujeto que sabían que era de escaparse a sangre y fuego. Uh-huh. La causa por la cual se lo está investigando se da en el marco del expediente que está a cargo del fiscal Sebastián Basso y la Procuraduría de Narcocriminalidad. Y al mismo tiempo que se detenía a Jackie Chan, a Guimil, se ordenó el allanamiento de 10 domicilios y la detención de al menos otra decena de personas. La banda que está detrás de Jackie Chan. ¿Por qué se protege la identidad de Jackie Chan? ¿Por qué no estamos mostrando la cara de Jackie Chan? No, por un proceso judicial, ¿no? A veces claro. Es fundamentalmente, ¿sabes qué? Por reconocimiento. Para evitar los reconocimientos que puedan frustrar, obviamente, la detención del hombre. Que algún abogado diga, vean, como lo mostraron en los medios y este testigo tiene que declarar contra él, entonces no sirve la declaración. Okay. Pero la verdad que hoy ya ni se usa prácticamente no. Eso. Si se muestra la cara, no pasaría absolutamente nada, salvo que haya una orden expresa de la justicia, fundamentalmente de esto, ¿no? Bueno. Ahora, ¿saben cómo lavaba los activos? ¿Cómo? Porque viste que los narcos, a ver, se llenan de dinero, de efectivo. Bueno, este lavaba los activos con empresas constructoras y comercios. Ajá. Los monos en Rosario hacen exactamente claro. Lo mismo. Es decir, los narcos... lo que hacen es justamente, con el dinero efectivo que tienen, buscar quién lo financie para poder disimular el dinero. Vamos a entrar en comunicación con Nahuel Suárez, que estuvo trabajando toda la noche y la madrugada. Estas imágenes son de él. Nahuel, ¿cómo te va? Felicitaciones por tu trabajo. Buen día. Guille, compañeros, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, la verdad que impresionados. Estamos hablando de una buena noticia, que es la detención de Jackie Chan, pero nos preguntábamos, ¿esto se termina aquí? Seguramente que no, pero a ver, vamos cronológicamente. ¿Cómo llega la policía a detener a este peligrosísimo delincuente? Mirá, esto empieza en septiembre pasado. En septiembre pasado, la doctora Vence ordena una investigación, la cual se va a Jackie Chan, Nahuel Guimil y toda su banda. Se empieza a investigar, se mete, quiere ganar. ¿Se acuerdan ustedes del barrio Las Antenas, la madre con sí, armas claro. En la cintura? Sí, bueno, sí. Logró copar parte de esa villa, la investigación la continuó Policía Federal y la División de Operaciones Metropolitano Oeste, que estuvo a cargo del comisario Estel,
Nada, dio con él donde estaba ayer, esto fue ayer, a las 17 horas se produce la detención. El tema fue, cuando lo detienen, el barrio se le va encima, empiezan a las piedrazos. De hecho, hay tres policías que tienen la cabeza cortada a piedrazos. Ajá. O sea que había gente que lo defendía. El barrio. Claro. El barrio. A ver, qué triste es esto, Nahuel. Expliquemos un poco, porque el barrio a quien supuestamente Chucky Chan le da, entre comillas, trabajo, ¿no? Soldaditos que él recluta para la venta de droga. Mirá, no solo eso, Guille, no me lo contaron, lo escuché cuando gritaba. Él decía, más vale que me rescate, no, salgo y mato a todos. Eso decía. Salgo y mato a los gritos. Exacto. A ver, el miedo que se le tiene, el poder que tiene este muchacho, y no solo él, no solo él, sino que él, vos fijate que el poder que tiene Guille y Javi, que vos sí. Si querés sacar el legítimo usuario, vos no podés, te dan 3 claro. millones y medio de vueltas. Sí. Bueno, él hace 2 meses atrás compró 3 Glock, una 9 milímetros, una 40 y una 45, todos con papel que está viendo en pantalla. Bueno, esto, a ver, uno piensa, Nahuel, que no se puede hacer si no hay connivencia con gente que supuestamente tiene que dar seguridad y sin embargo entra también en el negocio, ¿no? Reiteranos las armas que compró, porque no, ni siquiera las tiene un agente de seguridad. No, tiene, compró de forma legal, con tarjeta, con la tarjeta para compra de municiones, hasta 1000 municiones por mes, compró hace 2 meses atrás, compró una pistola marca Glock, calibre 40, otra 45 y otra 9 milímetros. Sí. 3 pistolas hace 2 meses atrás. Una locura. Una locura. A ver, digamos, Nahuel, que algunos de los homicidios que se le adjudican los realizó cuando tenía 16 años. O sea, este tipo tiene 5 asesinatos en su haber y estaba suelto. Digo, ¿en algún momento lo habían detenido y lo largaron? Estuvo detenido. Pero esas casualidades, esas gracias del Señor, no sé cómo pasa, pero sí. Salen y quedan limpios. Y se da hasta el lujo de ir a una armería y comprar 3 armas. Y el ADMAT se la da. Claro, porque tenemos entendido que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires ni siquiera pasó un mes detenido. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que uno de los delincuentes más sanguinarios que hay en la Argentina lo detienen y al mes sale? Y créeme, Guille, que cuando decís sanguinario, estás hablando de uno de los líderes más fuertes que tiene la Argentina. ¿Sí? No es que vos decís, bueno, es un pibe que de lampa, que anda. No, no, este pibe maneja millones y millones y mucha gente, mucho poder de fuego y mucho poder económico. Ahora bien, es el único. Esto obviamente empezó ayer a las 5 de la tarde. De hecho, el operativo para poder sacarlo de ahí termina en una estación de servicio muy cerca del domicilio. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos pidieron la gente que más o menos teníamos en el radar de que se iba a dar la detención? Nos pidieron silencio. Obviamente lo hicimos. Claro. ¿Por qué? Porque se quería agarrar a toda la organización. Claro. Lamentablemente a las 11 de la noche se filtra la información y alguien la publica, y la persona, la mano derecha de él, que maneja el poder económico y el tema de la droga, la ley 23.737, que es por lo que sí. Está detenido, se logra escapar. ¿Quién es esta persona? Lo puedo decir porque ya tiene captura activa a nivel nacional e internacional. Es Esteban Quiñones. ¿Quién es Esteban Quiñones? Es el vicepresidente del Club Atlético La Ferrer. Ah, bueno. Alguien relacionado con el, a ver, no relacionado con el fútbol, sino con un puesto importantísimo. Sí, totalmente. Pues, ¿te acuerdan? Hace poco un colega nuestro sacó una nota, un informe. Perdón, Nahuel, me quedé sorprendido. Un título. Bueno, tiene captura nacional e internacional, se le allanó la casa, ya no estaba, obviamente, una vez que sale la información en algún lado y la detención de sabía que en la jerga se dice íbamos a hacer sapo. Bueno, sí, se hizo sapo. Sí se logró la detención de los 2 excuñados, de la hermana de él también, pero bueno, Esteban Quiñones, que es el más buscado en este momento, está prófugo de la justicia junto a 5 personas más. A ver, está Paula Wilberger. Nahuel, quiero compartir con ella el trabajo que vos realizaste. Paula está trabajando en vivo con este tema. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Decinos dónde estás exactamente. ¿Cómo estás?
Buen día. Estamos donde se inicia el barrio Villegas y donde se produjo la detención y también donde recién acaban de terminar los allanamientos. Estuvimos recorriendo el barrio y vamos a compartir con ustedes imágenes de la última de las casas allanadas, que es la casa de la suegra de Chaquichán, el narco más buscado de La Matanza. Hay que decir que en el momento de la detención, él se trasladaba en un auto, porque fue en plena calle, él se trasladaba en ese auto Modi blanco, que ustedes van a ver ahora, iba con su novia, una menor, atrás del auto. Ellas no quedaron detenidas, pero sí, obviamente, él. Y la casa que van a ver ahora es la casa de la suegra. Sí, a ver, Paula. Ese fue el último de los allanamientos. Hubo 18 allanamientos en total después de la detención. Quiero compartir esto que está diciendo con Nahuel, porque el grado de impunidad que tenían da cuenta de que no es Nahuel que Chaquichán estaba guardado, que se había ido a La Quiaca. Estaba dando vueltas por la zona, como estaba, dueño del lugar. Pero ¿qué es dueño del lugar, chicos? Es lo triste que tengo que decir. Él era amo y señor. Cuando hablamos de Merenciano Cena en el Chaco, que manejaba todo un pueblo, bueno, esto es lo mismo. Matanza era de él, completa. Completa. Qué triste, ¿no? Porque se supone que, a ver, si anda dando vueltas y si está reclutando y si los vecinos lo conocen, ¿cómo se tardó tanto? Porque yo estoy repasando algunos antecedentes, Nahuel, Paula. En febrero de 2019 estuvo 3 semanas preso en Dolores por una causa por venta de drogas. Se le sumó una causa por torturas, con fecha inicial abril 2017. En 2016 estuvo involucrado con una banda de comerciantes de droga en Villa Celina. Asalto a mano armada. Digo, estamos hablando de un tipo que tendría que estar en cana hace años. Y sin embargo, como vos decís, Nahuel, con todas las sospechas que hay alrededor, estaba suelto porque siempre tiene la posibilidad de quedar limpio y seguir manejando la droga. Y reitero, 5 asesinatos se le cuentan. 5 asesinatos, ¿es así? Nahuel. Es que no solo... A ver, 5 son los oficiales, que hablan claro, de muchos más. Claro, habría más. Un tipo que es dueño de la vida de mucha gente. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es muy triste real. A uno le duele. Yo ayer escuché cuando a los gritos se lo estaban... Porque el tema es así. Cuando identifican el auto... El personal de narcotráfico de la federal, lo que hace es, se llama legar a las 2 ventanas. En cuanto se le pone uno de cada lado, obviamente sabiendo de que podía haber algún enfrentamiento. ¿Qué es lo que hace Wimil? Es levantar una pistola calibre 40. En este momento entendió de que si la levantaba un poco más, estábamos hablando de otro caso. Claro. Porque obviamente el personal policial estaba preparado ya, sabiendo de que podía haber un enfrentamiento armado. Sí. Bueno, destiró la pistola, él la tira, y ahí es donde lo sacan del auto y empieza el barrio a venirse encima. Dice que se agarró a trompadas, Nahuel, que antes de que se le venga el barrio, que antes de que se venga el barrio encima a defenderlo, se agarró a trompadas con la policía, que estaba dispuesto a todo. Se agarró a trompadas, quiso levantar la pistola calibre 40. El barrio lo recupera en un principio. En un principio se lo llevan. ¿Se lo saca a la policía? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, sí. Una segunda detención, porque cuando lo bajan, cuando lo bajan y empiezan los piedrazos y empiezan a pelear, la gente se lo lleva, van a la búsqueda y ahí lo vuelven a agarrar de vuelta y tienen que terminar el procedimiento en una estación de servicio muy cerca de ahí, porque claro, el barrio se había puesto, ya había 3 policías con la cabeza abierta a piedrazos y lo tienen que rescatar de ahí. De hecho, el auto no lo secuestran en el primer momento porque se tuvieron que ir. Claro, claro. Paulita, y lo decía. Se cuentan con todo. Sí, perdóname, Nahuel, que hubo enfrentamientos ahí en la calle entre los vecinos que bancaban a Chaquichán y la policía. Salieron a los piedrazos, sí. Ajá. O sea, para defender al delincuente. Sí, salieron a defenderlo, lo quisieron recuperar, lo quisieron rescatar, exactamente, sí. Ajá. Eso fue lo que pasó, ¿eh? Te digo, cuando se llevan el auto, que se retira la policía, intentamos en cámara tener contacto con los vecinos. Obviamente que todos salieron a meterse dentro de sus casas porque nadie quería hablar, ¿no? Pero sí nos contaron que salieron a defenderlo y que no pudieron.
Claro. Salieron a defenderlo con lo que tenían, ¿eh? A piedrazos, con las cosas que podían levantar del piso, y en eso consistió el enfrentamiento con la policía, hubo un forcejeo, finalmente se pudo concretar la detención. Sí. ¿Sabés qué? El único auto que tiene a su nombre es un Cronos blanco. Él no estaba movilizándose en ese auto, era otro auto que ustedes ven ahí en el remolque, que es trasladado luego por la policía, que está chocado. Pero cuando se va la policía, llega este Cronos blanco con sus amigos, con la gente que trabaja para él, recorre el lugar y se va, eso está en imagen también. Te digo, son datos que fuimos cotejando después con la policía. Obviamente, cuando se retiró la policía, nosotros también, porque estábamos en un lugar que consideramos muy inseguro para quedarnos y para seguir trabajando allí, ¿no? Sin ningún policía alrededor. No, desde luego. Nahuel, estoy leyendo una nota de Infobae muy completa que dice que acá de ahora en más se va a investigar un encubrimiento, posible encubrimiento policial, para proteger a Guimil, y que el foco está puesto una vez más en algunos integrantes de la policía bonaerense. Por eso este hombre hacía lo que quería. A ver, yo creo, Guille, que, y Javi lo sabe bien, y yo agradezco a Javi, porque esta información también la tenía Javi desde el día de ayer, y la lógica era mantener callado todo para que no se frustre los 18 allanamientos. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, se filtró a las 11 de la noche. Y la persona que más buscara, porque hasta se dicen que tiene el mismo nivel de poder que él, que es la de Esteban Quiñones, lo sabíamos y bueno, nada, se filtró y dieron eso. Pero es una banda recontra importante, Javi, y no me deja mentir, él la investiga igual que yo, y los datos los tenemos, son bandas muy poderosas que manejan mucho poder de fuego y mucho poder económico, y esto compra voluntad. Y ahora, digo, Javi, Nahuel, ¿qué se puede esperar hacia adelante? ¿Será esta la detención definitiva? ¿Habrá un juicio? ¿Qué es lo que se viene? No, ahora lo que se viene es esperar a ver qué hacen los dos jueces que tienen la causa, el Sebastián Basso y la doctora Vence, y por otro lado la Procunar, que viene siguiendo todas las bandas narco, entre otras cosas, ¿no? Pero acá el punto fundamental, Nahuel lo cuenta muy bien y además tiene detalle y demás. Nahuel, a ver si coincidís. Uno de los temas centrales acá es, por donde lo van a apretar más también, es por el lavado de activos. No solamente por el tema droga y homicidio. Sí, ¿verdad? Total. ¿Eh? A ver, cuando vos querés descabezar, Javi, y lo hemos charlado, cuando vos querés descabezar una organización criminal, lo primero que tenés que hacer es ir por el lavado de activos, claro. Es lo que termina cortando una megabanda. Cuando vos le tocas lo económico, si no tienen poder económico, se acabó la banda. Tal cual. Bueno, en este caso sí van por el lavado de activos también. Tal cual, por eso digo, ¿no? El tema del narcotráfico, dominio de territorio, homicidio, arma y demás. Pero el tema del lavado de activos para la justicia es como el punto base, es como la asociación ilícita. Claro. ¿Viste? A ver, cuando hay una carga narco que detectan, va por contrabando ilegal. Va claro, por contrabando. Claro. Esa es la pena más fuerte. Por eso los retienen a muchos narcos. Miren, también. Javi, Nahuel, quiero compartir con ustedes una información que vos nos trajiste en aquel momento, Nahuel, que ocurrió en el mes de mayo, en donde nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que la gente sea la que tenga que combatir a este delincuente como Chucky Chan? Y era realmente así. Las que le ponían el pecho a las balas en aquel momento en el barrio de Las Antenas, y vamos a compartirlo, por favor, eran las madres. La madre que decían, andate, a ver, escuchemos. Luchador, somos todas luchadoras y vamos a enfrentarlos. No los vamos a dejar tomar Villa Las Antenas. Villa Las Antenas fue nuestro hogar y será nuestro hogar por siempre. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, las mamás, vamos! Mamás, todas las mamás estamos luchando, todas las mamás estamos luchando para que no entren estos narcos a nuestros barrios y nos arruinen a nuestros hijos. Bueno, ¿quién más que las madres para decir acá no vas a entrar y no te vas a llevar a ninguno de nuestros hijos ni van a ser reclutados? Pero yo recuerdo que ese mismo día por la noche intentó hacerlo. ¿Te acordás? Claro. Esto fue en mayo. Exactamente. Hace muy poco, además, también, ¿no? Sí. No solo intentó, entró. Sí. ¿Cómo, Nahuel? Entró. Que no solo intentó, entró. Exacto. Parte de la Villa Las Antenas fue captada por él. Pero es que él le dijo a la banda, ahora tenemos que tomar Las Antenas.
Esa fue la orden, ¿o no? Sí. ¿Qué tenía de particular el enclave de las antenas, Nahuel? Mucho poder de venta, mucha salida rápida, mucho lugar de acopio. Es impenetrable, ¿no? Realmente hay parte de las antenas donde se le dificulta al personal policial hacer inteligencia. Hay lugares que te cuesta muchísimo hacer la inteligencia porque son lugares que no llegás, tienen muchos soldados. Te vuelvo a repetir, ellos manejan un poder económico tan grande que tienen los silbadores, los satélites, los soldados, los chalecos. Es decir, no es un pibe de 29 años que se tira a vender en una esquina. No. Él tiene una organización inmensa. Y te vuelvo a repetir, cuando vos podés sacar o comprar legalmente en una armería tres pistolas de grueso calibre de forma legal y te dan las credenciales teniendo antecedentes, yo la verdad que no lo vi nunca. Sí, Nahuel, yo quiero decir algo. Nosotros hemos ido, bueno, muchas veces con vos desde la ciudad de Rosario, saliendo amenazado, arriesgando la vida, pero yo no veo mucha diferencia entre lo que pasa en Barrio de Rosario y lo que ya está pasando desde hace tiempo en barrios del conurbano. Es que hay una realidad, Guise, y ustedes lo saben, y agradezco el apoyo de todos ustedes, mis compañeros de A24 y de América. Ustedes saben que yo estoy amenazado, que me llegó la cartita de Rosario. A ver. Yo estoy con custodia. Sí. No sé, a ver, ¿nos contás para un poquito más? Porque yo te vi en el programa de Rolando, pero hay gente que puede no saberlo. ¿Quién te amenazó? ¿Cómo fue la amenaza? Supuestamente la carta que me llega es de Los Picudos, una banda de Rosario, donde me piden que no hable más del narcotráfico, que no hable más de lo que pasa en Rosario, y que si me ven en Rosario, van a terminar con mi vida, que tiene la dirección de toda mi familia, que me preocupó porque dentro de esto, que obviamente no lo mostramos, con Rolando, tienen datos muy certeros míos. Muy certeros. Claro. Obviamente está judicializado, hay una investigación, estamos cerca de llegar, entiendo, pero sí tengo que vivir con custodia, no salgo de mi casa, solamente me acompañan hasta el canal, salgo al aire y estoy encerrado. No, es terrible. Es que termina siendo preso, sí, de los delincuentes. De los que tendrían que estar presos. Mira, claro. Nos vamos a ir a Rosario en un ratito donde está Joana Don, pero vamos a dar el título, Javi, ¿por qué? Porque están pasando cosas, supuestamente, en la lucha contra el narco, en un momento en donde en Santa Fe, dentro de algunos días, va a haber elecciones, en donde la gente espera cambios. Se habla de balaceras, muertes, extorsiones. La noticia es que detuvieron a sicarios que están ligados a la barra de Newell's Old Boys y a Los Monos. Reitero, a la barra de Newell's y a Los Monos. Por favor, vamos con esta información de último momento. ¿Por qué? Es muy importante destacar que en el momento en que los agentes irrumpen en el lugar de la detención, uno de los jefes, ahí está, intenta escapar, como pasó con Chucky Chan acá, y se va a refugiar en una obra en construcción, pero finalmente va a ser reducido. Imágenes que vemos repetidas en Rosario y en el conurbano. ¿A cuál? La unidad de especiales de la Policía Federal, también la Policía de Santa Fe, hicieron varios allanamientos a propósito de todo lo que está sucediendo, lo que siempre nos cuenta Joana, justamente en Rosario, ¿no? Y miren, ahí allanan esta vivienda. Y se va por los techos, pero lo agarran en la parte trasera de la vivienda, que es lindante con lo que vos contabas, justamente, una zona de construcción. Sí. Ahí está. ¿Qué hacen los policías? Ahí ven policías de la Federal y de Santa Fe. Lo vuelven a meter en la casa porque obviamente está en calidad de detenido en el lugar desde donde intentó escaparse. 9 allanamientos, sí. Nahuel, y probablemente de muchos. A ver, vamos a escucharlo porque es terrible, ¿no? Cómo se llega ahí. El sonido ambiente estremece. Así está cuando lo trasladan a uno de ellos, ¿no? Digo, Nahuel, a ver, probablemente muchos de los detenidos son algunos de los que te amenazaron, ¿no? No sé, vos hablabas de los picudos, pero son toda la misma porquería, ¿no?
esto, a ver, chicos, yo lo dije en el programa, todos sabemos que se divide, Rosario se divide en dos, zona norte y zona sur, claro. Y yo la verdad es que yo hago periodismo y es lo que dije en el programa. Yo soy periodista de investigación y me dedico a hacer investigaciones del mundo policial, sea narcotráfico, corrupción o lo que sea. Yo no estoy de ninguno de los bandos. Yo soy periodista. ¿De dónde viene la amenaza? Entiendo que la justicia llegará hasta la persona que está mandando las cartitas. Y lo único que pido es poder ejercer mi profesión, nada más que eso. Esto me trae un perjuicio terrible, dice, y Xavi lo sabe también, porque comparte la misma parte del periodismo que yo. Yo no puedo ir a grabar notas o salir con cuatro policías en la espalda. No se puede vivir así, no. Digamos, Nahuel, que en el contexto de la amenaza y de lo que vos estás padeciendo, esta gente está detenida, investigada también como Chucky Chan por asesinatos y ataques a comisarías. Porque recordemos que en Rosario hay fiscalía de balaceras y muchos de los ataques para mojarle la oreja a la policía se dan a las comisarías. Total. Sí. Pero eso es el mundo de la impunidad. Eso, claro. Eso es lo que a uno le da bronca. Tal cual. Porque vos decís, a ver, yo no me meto en el negocio de nadie, porque uno puede entender de que cuando vos haces un informe o Javi hace un informe, no es que yo tengo algo personal con las personas. Yo hago un informe periodístico y lo presento donde trabajo. Y no por eso tienen que darte direcciones puntuales de familiares tuyos. Sí. Y que van a morir. Mira, estamos todos locos. Si no, desde luego, Nahuel. A ver, vos sos un laburante de esto, tenés la protección que te puede dar una corporación, pero afuera hay muchos asesinos. Esto que estamos mostrando, que se dio paralelamente con Chucky Chan y allí en Rosario, es positivo, pero, y ahora quiero ir a Johanna Don, pero quiero dejar puntos suspensivos en esto. La información que nos llega es que hay un grupo, una organización criminal que responde a los monos, cuya zona de operaciones es el noroeste de la ciudad y se los conoce también como la Mafilia. Como Elegante. Exactamente, como el nombre que tiene el grupo de Elegante que se dedica al narcomenudeo. Ahora quiero que me des información de eso, pero Johanna Don, ya la podemos saludar. ¿Cómo te va, Johanna? Buen día. Guillermo, equipo, buena mañana para todos. Bueno, ¿cómo se ha vivido en Rosario estos allanamientos simultáneos, la detención de peligrosos narcotraficantes? Sí, claro, Guille, estamos hablando que esto sucedió ayer en Barrio Godoy, Barrio Belgrano, Barrio Empalme Granero. Fueron más de 9 allanamientos que se dieron junto con la Policía Federal y también la Policía de la Provincia, en donde terminaron deteniendo a 3 personas. El jefe de la banda, que también es una fracción que responde a la banda narcocriminal de Los Monos, que de nacionalidad paraguaya, al jefe de sicarios, es la segunda persona a quien detienen, que están presuntamente van a ser imputados por distintas balaceras y homicidios en la ciudad, y también a una mujer que se ocupaba de la logística. Fueron 3 personas las que resultaron detenidas ayer en estos 9 allanamientos, y además un Volkswagen rojo, auto que se utilizaba también para cometer estos hechos delictivos. Todas estas investigaciones, Guilla, se están llevando a cabo en relación a la Barra Brava de Los Monos. Tenemos que recordar el antecedente gravísimo del asesinato de Jimmy Altamirano, que se dio en las inmediaciones del estadio del Coloso, de Newell's, en donde levantaron a una persona al azar. Es de lo más grave que hemos vivido en Rosario, un músico callejero que salía de ensayar con su banda, lo levantaron en la zona de 27 de febrero, lo llevaron hasta enfrente del Coloso y lo terminan atando, ejecutando de 3 disparos ahí. Y tenemos que hablar también de la bandera, sí. ¿Vos sabés? Ahí está, lo que decía justamente, ahí yo te iba a preguntar el tema, ¿se acuerdan la bandera desplegada en el partido de Maxi Rodríguez? Sí. Bueno, estos allanamientos corresponden también a una banda, porque están enmistados dentro de los mismos monos. Una cosa de Guille Cantero. Totalmente. Pero ahí está uno de los detenidos que está en Chubut, si mal no recuerdo, es el Gordo Vilches. El Gordo Vilches está enemistado con otros dos, que son los otros dos dibujitos de la bandera. Uno era un mono con anteojos, que se decía que es Guille Cantero, y el otro es el pollo Binardi y el toro Escobar, que están enemistados con este, que le dicen Gordo Vilche. Por eso las balaceras y la pelea entre ellos también, Johanna, ¿no?
Sí, así es, Javi, como bien decís, aparentemente hay una deuda entre las dos fracciones de Los Monos. Unos están ubicados en el penal de Ezeiza, como es Binardi, Escobar y también Guilla Cantero, que es la bandera, ¿no? Nosotros estamos a pesar de todo, si no me equivoco, sí. Dice la bandera que se desplegó en el partido. Y aparentemente hay una deuda por la cual estarían los reclusos del penal de Rawson haciendo este tipo de ataques en contra de su propia banda, que están enfrentados. Es una deuda de $60,000 lo que trasciende de que habría entre ellos, y por eso se dan este tipo de ataques, incluso dentro de la misma banda. La bandera, por supuesto, una bandera que se desplegó, realmente marca el poderío narco que hay en la ciudad, porque en la foto principal de la despedida de Maxi Rodríguez, en donde se daba un hecho histórico para la ciudad, que el mayor futbolista del mundo, reconocido internacionalmente, que es Lionel Messi, venga al Coloso, en el momento en el que se juntaron muchísimas personalidades internacionales, claro, del mundo del deporte, se despliega detrás de ellos esta bandera. Y lo digo porque lo vi en el preciso momento en el que, justo cuando terminaron de subir todos, cuando se hacía la foto grupal, se despliega esta bandera que ya estaba en el Coloso, porque por supuesto, a partir de ahora se empezó a investigar qué sucedió con esa bandera, si hubo un operativo de la hora cero que falló, si no se controlaron las banderas. Brilloni, que es el ministro de Seguridad de la provincia, dijo que no controlaron las banderas porque no estaba dentro del protocolo. Lo que decían de seguridad deportiva de la secretaría era que sí tenían que hacerlo, y por supuesto ahora están peritando, Joana, las cámaras de seguridad para ver qué pasó con la bandera. Lo de siempre, ¿no? Se tiran la pelota unos a otros también por el miedo, hay que comprenderlo. Pero quiero volver a Nahuel, Joana, para que lo escuches y vos también nos des información, porque yo te preguntaba, Nahuel, si este grupo de la mafilia, que entiendo que responde a una de las primeras líneas de Los Monos, es casualidad que tenga el mismo nombre del grupo de Elegante, ¿no? A ver, está todo tan desvirtuado, y aprovecho, saludo a Joana desde allá de Rosario, que acá concentramos todos en nombre. A ver, tenemos que entender de que Los Monos existen, sí, pero también existen los Alvarados, pero también, claro, existen los Caminos, pero también existen, es decir, son mucha gente, y lamentablemente el poder que tienen, yo creo que lo de la bandera, de hecho, si vos te pones a pensar y lees el código penal, no te dice que es un delito entrar a una bandera. Lo que ellos quisieron marcar claramente es: estamos acá. Exactamente. Tenemos poder. Es eso. Sí, sí, sí. Y lo hacemos con la presencia, como decía Joana, del jugador más importante del mundo, porque eso trascendió a nivel internacional. Se habló de esto en todo el mundo y lo lograron. Eso es lo que querían lograr. La jactancia de decir: ¿saben qué? Nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar. Lo mismo que cuando pasó lo del supermercado de Antonella. Fuimos hasta el lugar, ¿qué era lo que querían ellos? Que el mundo, porque bajaron periodistas de todo el mundo, se vea del poder que tienen y la impunidad con la que se manejan. Claro. Cuando tiran a las escuelas, a las, sí, iglesias, a las comisarías. Sí. Es eso. A ver, a propósito de esto, Nahuel, le pregunto a Joana, ¿qué pasó? Creo que ya vamos para 4 meses o algo así de... la amenaza al supermercado de la familia Rucuso, estamos hablando de la mujer de Messi. ¿Qué novedades ha habido al respecto por la investigación que se abrió, no? Bueno, Guille, fue la semana pasada que llevó la audiencia imputativa el día jueves y el día viernes, en donde imputaron a 14 personas, todas ellas ya detenidas en el penal de Rawson, en donde, por supuesto, el creador ideológico de este ataque fue Pablo Nicolás Camino, que está detenido, él es como un cabecilla líder dentro de la fracción de Los Monos. Estamos hablando siempre dentro de la misma banda, pero con distintas ramificaciones, ¿no? Fueron 14 personas las que fueron imputadas por 18 balaceras. En una de ellas estamos hablando del supermercado único de la familia Rocuso, ubicado aquí en la ciudad de Rosario. Y también 6 homicidios. Dentro de esos 6 homicidios está el que les comentaba, de Jimmy Altamirano, también el de un dueño de un carrito, y también otra de las balaceras por ahí más trascendentes que podemos meter también aquí en esta imputación es la de la comisaría 26. Fueron 14 personas que fueron imputadas, todas ellas ya detenidas, se ha avanzado en la investigación, en la imputación, y bueno, corresponde por supuesto a una fracción de la banda narco de Los Monos, que también lo que había circulado es que ese mensaje era porque había trascendido que Messi podría llegar a venir a Rosario, a jugar a Newell's. Entonces le dejan este mensaje, y con la balacera al supermercado, el mensaje decía: Messi, te estamos esperando, sí. Hopkins es narco, no te va a cuidar. Ese es el mensaje que pasó en marzo de este año, una noticia internacional también. Joana, porque estamos hablando con Nahuel Suárez, compañero, amigo nuestro, que está amenazado, pero te pregunto,
si con lo que fue la visita de Lionel Messi estaba ponderada la posibilidad para las autoridades de un ataque hacia él o de llegar hacia él de alguna manera que se convirtiera en noticia, ¿no? ¿Y cómo fue el cuidado de la persona de Lionel Messi? Bueno, Lionel cada vez que viene a Rosario tiene su propio servicio de seguridad que por supuesto lo acompaña a Guille en todos los traslados. Incluso nos dimos cuenta a priori de que iba, todavía no se sabía si iba a ir a la cancha o no. Los rumores eran que podían ir que no estaba confirmado, pero vimos su propio personal de seguridad, quien lo protege en el Kentucky, que ya estaba ahí en el estadio. Y por supuesto toda la seguridad de la provincia está enfocada al tema de los traslados, al traslado. Claro. Y obviamente sobre todo en el caso en este particular que se sabía que era muy posible la presencia. Todo el mundo sabe dónde vive Lionel Messi en Rosario. Tiene un country muy grande, por supuesto, con toda la presencia policial. Pero también creo, Guille, que hay mucho respeto y mucho amor al astro. Por supuesto, esto no garantiza nada, sabemos, ¿no? Pero siempre se le busca y se trata de generar intimidación con su nombre, como ha pasado, por supuesto, en el supermercado. Sabemos que fue una noticia que pasó en marzo de este año y que colmó todos los portales a nivel internacional por la conmoción que genera un tipo de amenaza. Sí. Ariel Guille Cantero, por ejemplo, se ha quejado en las últimas semanas con su abogado de que le controlan la llamada, no que le escuchan la llamada, sino que le controlan los números que él llama desde la cárcel. Pero ahora, no tendría ni que llamar desde la cárcel. Tenemos que cuidarlo en la cárcel. Es una posibilidad que tiene, no se le puede cortar. Lo que sí tiene que haber es un nuevo régimen carcelario, porque he visto que los narcos, aún detenidos, siguen manejando todo. Por supuesto, por eso te digo. A ver, Nahuel, para vos, que sos un periodista que está amenazado, ¿esto te da más tranquilidad? Decís, ¿puedo volver a Rosario a laburar o ni loco por ahora te vas a Santa Fe? Es que, a ver, yo creo que uno va a estar conociendo... Vos sabés, Guille, que la fuente obviamente nunca la vamos a decir. A revelar, claro. Porque nos vamos a amparar en nuestro derecho constitucional. Sin duda. Pero yo hablo con un... De hecho, yo recibí llamado de los dos bandos más fuertes de Rosario diciéndome, mirá que no tenemos nada que ver con lo tuyo. Y gente muy alta. ¿Directamente ¿eh? A vos? ¿Te llamaron? Sí. A ver, la fuente sabemos que... A ver, cuando yo entro a la tablada, ¿vos te pensás que yo entro sin conocer a nadie? No, claro. No podés entrar. No. Si yo entro contacto a las Flores, sí, claro. ¿Vos te pensás que vas a entrar a las Flores sin conocer a nadie? Te dije los dos puntos, ¿eh? La tablada y las Flores. Sí, sí. Tenés fuente, si no, no podés entrar. Bueno, estas mismas fuentes son las que me no tenemos nada que ver. Yo a todos le dije lo mismo, muchachos, yo no sé quién es, la verdad que desconozco, pero para eso está la justicia y que dé respuestas a la libre prensa, a que yo pueda seguir trabajando en Rosario y Buenos Aires, y muchos me dijeron lo mismo. Nunca te olvides de que se abrieron franquicias en Buenos Aires de Rosario. A ver, ¿cómo es eso? Porque yo te preguntaba recién, ¿qué diferencia hay entre lo que está pasando en algunos lugares del conurbano, en donde se veía venir, y hoy es una lamentable realidad, y lo que relataba Joan y lo que vemos desde hace ya muchos años en Rosario? Hoy no veo ninguna. Al contrario, te diría, en Rosario ya están disgregadas todas las bandas, pero en el conurbano sigue creciendo el tema del narco. O sea, la problemática es mayor. Sí, no te olvides que hace muy poco hubo un homicidio en San Martín. Y en la persecución, el personal policial que realiza la persecución, cuando detienen a la persona que se escapaba en un auto importado, era una persona de Rosario. Claro, claro, es verdad. O sea, están viniendo acá a instalarse y a mostrar cómo es el modus operandi, el know-how, por llamarlo de alguna manera, cómo se empieza a asentarse en lugares muy poblados del conurbano, en donde lamentablemente hay mucha pobreza y donde el reclutamiento a veces es más fácil, digámoslo de esta manera. No te olvides, Guille, y Xavi también lo sabe, y siempre lo voy a nombrar porque es un gran amigo, sí, y un tipo que conoce y patea la calle. Sí, Nahuel, no se olviden nunca de que hay lugares en la provincia de Buenos Aires, y no quiero decir qué lugares porque después empiezan con el tema político, pero hay lugares donde cabecillas narcos perdieron los barrios y esos barrios fueron vendidos. Me lo dicen las fuentes. Es decir, muy cerca de Capital Federal hay lugares que
lo perdieron los cabecillas del narcotráfico y fueron vendidas estos barrios. Y porque son lugares estratégicos, además, claro. También. De, total. De salida rápida, ingreso rápido, bueno, control. Total. Control. Rosario, de hecho, ¿por qué se instala en Rosario? Es un lugar de puerto, es un lugar de mucho dinero y es un lugar donde vos podés lavar el dinero también. Y no lo estoy hablando en desmedro de Rosario, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires también pasa. Mirá, nos están viendo de todos lados, están opinando, yo estoy recibiendo mensajes de todos. Sí, yo también. Un alto jefe de investigaciones, no voy a decir de qué fuerza, me dice, acá lo que deberían hacer también es, en este caso, una ley a la italiana para integrantes de organizaciones mafiosas, sin teléfonos, sin contacto entre ellos, con rotaciones periódicas para que no se hagan fuerte dentro de las mismas cárceles y rotación además de los integrantes de los servicios penitenciarios para que no haya connivencia. Para que no los compren. Exactamente, si no haces punto de esto, siguen manejando la vida de todos desde la cárcel. Sí. Lo cuenta Joana siempre. Nahuel, que tiene la experiencia también, como uno de meterse en las villas y saber cómo laburan los narcos. Porque después detienen a los que venden, a los que ellos acopian y demás. Pero los otros son los que viven como millonarios y son millonarios. Claro. Mirá, Javi, hace muy poco tiempo hubo un lugar en la provincia de Buenos Aires que había un homicidio por día. Yo sé que hubo un llamado entre cabecillas narcos presos, claro. Y dijeron que se corten las muertes porque estamos perdiendo el negocio. Y se cortaron las muertes, de repente. Ajá. Sí. O sea, mandan también sobre la vida de las personas. Joana, para ir despidiéndote, ¿qué más tenemos que saber de esto que ha convulsionado Rosario? Que reitero, no deja de ser una buena noticia, pero sabemos que todavía no terminó. Totalmente, Guille, para sumar a la información en relación a la investigación, muchas de las pruebas que hay son las escuchas telefónicas que se dan dentro de los propios reclusos dentro de la cárcel. Lo grave de la situación es que quienes llevan a cabo este tipo de sicariatos, de hechos de amedrentamiento en la ciudad, no están detenidos. La mano de obra sigue en la calle. Y estamos hablando de hechos, de las imputaciones que se dieron en los últimos días, de noviembre del año pasado a marzo de este año, en donde incluye no solamente estaciones de servicio, escuelas, comercios, sino también las balaceras a el supermercado, por ejemplo, de la familia Rocuso. Déjame sumarte otro dato en algo que decía Javi en relación a los puertos. Recordemos el caso tan trascendente previo al Mundial, en donde llegó un cargamento de droga que había salido del puerto de Rosario, que iba dirigido a Dubái en el momento en el que estaba por celebrarse el Mundial en Qatar, ¿no? Ese también es uno de los hechos que marcó un hito acá en la ciudad de Rosario por la carga de droga que salió de este mismo puerto y que siguen operando. También detrás de ese tipo de hechos está la banda Narco Los Monos. Algo importante, Joana, este fin de semana, no, el otro, hay elecciones en Santa Fe. ¿Se espera un operativo, digamos, particular a partir de la cantidad de gente que va a haber en la calle? Sí, Guille, y también recordemos el antecedente de las legislativas, ¿no? Claro. Balaceras a las escuelas, el día previo a las elecciones, en donde estaba personal de gendarmería custodiando las urnas, pasaban y baleaban distintas escuelas, también en consonancia con los de las estaciones de servicios que había sido esa semana. Por supuesto, hay más presencia policial en la ciudad, por eso también estamos hablando de que hay quienes se van a operar fuera de Rosario, incluso en la zona de Alvear, Villa Gobernador Gálvez, Roldán, en la periferia de Rosario, ya saliendo de la ciudad. Y, por supuesto, se espera también mayor presencia policial para poder garantizar de todos los ciudadanos que vayan a votar. Pero se viene una semana complicada, ojalá, esperemos que no suceda nada grave en la ciudad, teniendo en cuenta que el próximo domingo hay las elecciones aquí en la ciudad y en toda la provincia. No, sin duda, y que todos los principales candidatos están diciendo que el punto más importante sobre el que van a actuar es terminar con el narcotráfico. Sí. Totalmente, y además los candidatos son todos rosarinos, los centros de cómputo, que la verdad que búnker es una palabra que dejamos de usar en la diaria en Rosario a la hora de cubrir las elecciones, porque estamos hablando de otro tipo de cosas. Los centros de cómputos aquí en la ciudad van a estar principalmente acá, por más de que no sea la ciudad capital, sabemos que es Rosario la ciudad más importante, y además los principales candidatos políticos van a estar también aquí en el momento de esperar el cómputo de los votos, y toda la gente que viene, por supuesto, a votar. Es una de las ciudades, la ciudad más importante y con mayor cantidad de personas de la ciudad, y por supuesto esperamos que haya un operativo policial acorde. Seguro, seguro. Joana, bueno, completísima la información. Gran tarea, como siempre. Nahuel, hay mucha expectativa con referencia a lo que está pasando, pero, claro, uno lo habla desde acá, me pongo en tus zapatos, pero no soy Nahuel Suárez. Y la verdad que te abrazo y ojalá esto pase pronto. No está
no está bueno levantarse todos los días sabiendo que uno está amenazado por los narcos. No está bueno. Nada, te mando, y la verdad te mando un saludo enorme. Solo preguntarte esto, ¿tu familia qué te dice? Y tiene mucho miedo. Obviamente tiene miedo. Muchos me dijeron, ¿por qué no te dedicas al espectáculo, al deporte? Y la verdad que esto es una pasión, el laburo nuestro. Vos sabés que muchas veces arriesgamos. Pero nada, quiero vivir en un país con Estado de Derecho y que en cada profesión puede ejercerse como corresponde. Seguro, seguro. Tenemos que ir por eso, porque si no, ganan la batalla los delincuentes y eso es lo que no tiene que pasar. Nahuel, te mandamos un abrazo enorme y estamos en permanente contacto. Abrazo grande, dice Javi y todos los chicos. Hasta luego. Hasta luego. Y siendo las 10 y 25 con, estoy viendo bien, 20 grados, 20 grados 8 la temperatura. Un divague. Por eso estamos así. Tienes placeres al clima. No, es impresionante. Hola, Mili, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guille. ¿Cómo estás? Sí, es así, ¿eh? 20 grados 8 décimas. Parece mentira que para este día de julio tengamos esta temperatura tan, tan elevada. También elevada la humedad, 73%, y eso se siente. Y el viento sigue soplando del sector norte, lo que hace que la temperatura siga aumentando. Pero, Guille, se vienen las lluvias. No. ¿Sí? Fuertes lluvias. Lluvias, mira. Te cuento, a ver, cielo como lo ves ahora, hay bastante, bastante nubosidad y ya está rigiendo un aviso de alerta amarillo por ahora para gran parte de la provincia de Buenos Aires, desde la zona de Necochea hasta Punta Indio, acá nomás, la zona de muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, alerta amarilla porque ya se prevé para horas de la tarde, noche, tormentas con lluvia que podrían alcanzar los 50 milímetros. Estamos ahí atentos para ver cuándo esta alerta se extiende también a la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué lugares de la provincia va a llover? Mira, toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y acá lo vemos en la imagen de satélite. Si quieres ver, fíjate, toda la zona marcada en color verde nos indica el área donde ya se están produciendo algunas lluvias. Y como ves, toda la zona sudeste bonaerense en estos momentos ya con precipitaciones. Ese área de lluvias va a subir, va a llegar hasta la zona norte y nos va a alcanzar aquí en la ciudad de Buenos Aires. La parte verde es todo lluvia porque veo que también agarra la Patagonia, ahí Río Negro, Chubut, todo eso lluvia que viene del Atlántico. Mira, está bastante complicado el día hoy en materia de tiempo, porque también tenemos bastantes precipitaciones acá en el sur del país, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, bastantes precipitaciones, pero también hay una alerta para el área de Bariloche. ¿Sabes por qué? Porque se esperan intensas nevadas. Nevadas que podrían acumular hasta 70 centímetros de nieve y sobre todo mucho más en la zona de las altas cumbres. Así que alerta naranja por nevada desde la zona sur del Neuquén, toda el oeste de la provincia de Chubut y el norte de Río Negro. Y luego tendremos también vientos fuertes en la zona de Mendoza. El clásico viento sonda también hoy se va a hacer sentir en esa zona del país, particularmente el área de Malargüe. Como ves, un día bastante complicado. Esto es... el obelisco. Estamos en el obelisco con el cielo gris. ¿Esto es lo que preanuncian las precipitaciones? Así es, Guille. ¿Sí? Justamente esta nubosidad que se va incrementando a medida que pasan los minutos en esta mañana, bueno, nos está preanunciando justamente esto que te venimos contando, que las lluvias intensas y las tormentas van a llegar de sur a norte hacia la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a medida que vaya progresando el día. ¿Sentís esta sensación de humedad bastante alta, es lo no? Que te digo la verdad, lo que más me molesta. Las rodillas. No, sí, sí. Bueno, se siente, justamente. Las articulaciones. Y esto va a continuar, ¿eh? Así que vamos a ir minuto a minuto actualizando la situación meteorológica, porque las lluvias y las tormentas están cerca. Mimi, no hablaste de granizo, o sea, ¿está descartado? No, para nada, buen punto, Guille. Mira, se esperan, si llegan estas tormentas en horas de la tarde-noche, vamos a tener el gran combo, esto es, actividad eléctrica. La tormenta perfecta, decís. Así es, rayos, truenos, ¿qué más? Granizo, no descartar la eventualidad de caída de granizo si ocurre esa tormenta. Sí, así es.
Así es, esto podría suceder no solamente en el conurbano, sino también en la capital federal, pero también esta actividad eléctrica se puede dar en esta zona que te acabo de marcar del sudeste bonaerense. Desde Necochea hacia la zona de Punta Indio, Chascomús, es donde ya también pueden llegar a darse estos fenómenos. Una tormenta que se viene preparando de a poco, y va a ir avanzando, como te decía, de sur a norte, barriendo el este bonaerense. ¿Se puede determinar, Mimi, el horario de la lluvia y del granizo? Que no se descarta la posibilidad, digo, para estar preparado, para no salir con el auto, qué sé yo. Mira, yo te diría que tengas tus precauciones en el día de hoy. Sí. Si vas a salir a partir de la tarde-noche, bueno, ya andás llevando paraguas, ya andás llevando pilotos y andás teniendo presente que, bueno, podría suceder esto que te estoy contando. Tormenta eléctrica acompañada ocasionalmente de caída de granizo en zonas muy puntuales. Esto no va a ser algo generalizado, pero podría llegar a darse este fenómeno también asociado a las tormentas que se van a dar, como te decía, hacia la tarde-noche de hoy. Bueno, Vivi, en un ratito volvemos a actualizar para que nos digas también si el invierno va a ser invierno en algún momento, si va a ser frío, porque siendo las 10:30 estamos hablando con 20 grados 8 y va a subir un poquito más hoy la temperatura. Mira, podría ascender todavía un medio grado o un grado a medida que nos acerquemos a la tarde. Todo depende de cuánto se nuble. Cuanto más nublado el cielo, menos asciende la temperatura. Pero podemos llegar a unos 21 grados o superar esa marca en el día de hoy. Así que todo esto nos prepara para esta lluvia y esta tormenta que ya se está generando en el sudeste bonaerense. Completita, le pusiste fainá, mozzarella, jamón, la que le gusta a Lucio Di Matteo. El globito. Bueno, la muchas especial. Gracias, Mimi. Después seguimos. Hasta. Chao, chao. Bueno, hoy es un día de cortes, de piquetes, de eso que la verdad nos arruina la vida, más allá de las demandas que haya, que ahora nos va a contar Guillermo Murphy, que está en Puente Pueyrredón. ¿Cómo te va, Guille? Buen día. Hola, exactamente, volvieron los piquetes, Guille, y aquí en Puente Pueyrredón, por ahora, vamos a decirlo así, por ahora, solamente por ahora, el panorama es normal. Fíjate que el tránsito está fluyendo sin problema, mucho tránsito desde Capital, que baja por el puente. Recién vinieron alrededor de 10 micros del lado de Capital, pararon aquí y la gente caminando hacia el lado de la estación de Avellaneda. ¿Por dónde se espera la otra columna de la unidad piquetera? Por aquí, Guille. A ver. Vamos por la avenida Mitre, Plaza Alsina. Ahí es donde se están concentrando la otra cantidad de manifestantes que van a confluir aquí al puente Pueyrredón para luego, sí, llegar a lo que es el Ministerio de Desarrollo, que es el tema donde precisamente se va a producir el nudo de la protesta. Ah, va a ser, Guille, pero va a ser un lío grande. Porque, Avenida Mitre. Sí, arrancan de Avellaneda y van caminando, van a cruzar el puente. El tema es, ¿van a poder hacerlo o lo van a evitar? Porque es un trecho bastante largo y siempre es multitudinario hasta el Ministerio de Desarrollo. Claro. Mirá, te cuento, Guille, acá siempre estamos acostumbrados a ver cordones de prefectura. Sí. Pero ahora prefectura está aquí a la vuelta, en una de las calles laterales a lo que es la avenida Mitre, en posición expectante. Todavía no se han hecho presente aquí lo que es la subida al puente Pueyrredón. Por eso es que no vemos efectivos de prefectura. La Policía Federal, sí, hay bastante movimiento que están haciendo, digamos, una prevención con efectivo de civil sobre también lo que es la avenida Mitre. Así que por ahora, ya te digo, mirá vos el panorama totalmente distinto a lo que solíamos ver, Guille, cuando se anunciaba un corte en el puente Pueyrredón, donde ya estaban parapetados los efectivos de prefectura, con escudos, con los cascos, pero por ahora no. Por ahora no pasa, Guille. Absolutamente tranquilo. Vamos a ver
Claro, vamos a ver si esta gente, los manifestantes de Unidad Piquetera, van a subir al puente caminando o se van a ir en los micros que acabamos de ver llegar por esta zona. Bueno, con la tensión que esto siempre genera, ¿eh? De Guillermo Murphy nos vamos a Marcelo Padoani, ahí en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Ahí sí ya vemos gente, vemos cochecitos con nenes. Digo, Marcelo, lo que el gobierno de la ciudad no quiere se está dando, ¿no? Porque vemos gente grande y vemos chicos que deberían estar en el colegio también. Marcelo, ¿estás ahí? Bueno, esos son los dos puntos de referencia más importantes. Ahí estás, Marce. Hola, Guille. Sí. Acá estamos. Acá estamos, Guille. Sí, te escuché lo que decías. Bueno, mirá, lo primero que tenemos que decir, Guille, sí, efectivamente, como decís, vemos gente con carritos, con chiquitos, con bebés, ¿eh? Allí en los cochecitos. Bueno, allí hay un padre, por ejemplo, de gorrita roja y campera negra, sí, teniendo un carrito con un bebé. Pero mira, lo que tenemos que decir, el servicio que damos siempre a América en A24, es esto, que está cortada Irigoyen y 9 de Julio. Irigoyen y 9 de Julio está absolutamente cortada. Esta gente que ves acá son de distintas organizaciones piqueteras, como bien señalaba Guilla recién, volvieron los piquetes, pero son otros, no son los mismos que están en el puente por donde... Estas organizaciones van a ir al Ministerio de Economía a hacer un campamento, aparentemente, y según anunciaron a través de las redes y a través de unos banners que han distribuido también al periodismo en general. Sí. Sí. Mira, nosotros, mientras vos hablás, tenemos una panorámica que da cuenta de la cantidad de gente que hay atrás, los autos muy despacito, pero Clara Sarguero tiene información exclusiva respecto de esta marcha, ¿es así, Clarita? Sí, una marcha que encuentra a Unidad Piquetera y a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación prácticamente sin diálogo, esa es la realidad. Hoy, ¿en qué se centra toda esta movilización que lleva adelante Unidad Piquetera? En el tema que los alimentos no están llegando a merenderos y comedores. ¿Qué es lo que dice la Unidad Piquetera? Que el dinero que reciben los punteros políticos se está utilizando para campaña electoral. No te puedo creer. Los chicos no comen porque la plata va a las campañas. Exactamente, pero sin embargo los chicos están en la calle teniendo en cuenta que ya el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le pidió a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que los chicos no pueden estar en este tipo de vigilia, en este tipo de movilización. ¿No les iban a sacar el plan? Los chicos tienen que estar en el colegio y eso también se había dicho. Pensemos lo siguiente, que si bien se habla de merenderos y comedores y los alimentos que no llegan, Unidad Piquetera va a seguir insistiendo sobre la baja de los Potenciar Trabajo. Recordemos que se dieron de baja a 100.000 Potenciar Trabajo en los últimos meses, que en este momento lo están cobrando este programa aproximadamente 1.200.000, pero en cada marcha, en cada movilización siempre está presente el reclamo que tiene que ver con Potenciar Trabajo. La pregunta es alimento, tiene que ver con los alimentos de los chicos que no llegan al colegio, que no llegan a los merenderos y comedores y que no van al colegio mientras está la vigilia, mirá, o tiene que ver con los Potenciar Trabajo. Ese chico no tiene que estar ahí, ese bebé no tiene que estar en las calles, tiene que estar en un jardín maternal, tiene que estar en el colegio, tiene que estar en algún lugar donde se lo eduque, se lo ayude y se lo acompañe en su crianza. La calle no es el lugar de los niños. Bueno, ya vamos a volver con Marcelo Padoani, vamos a volver con Guillermo Murphy en una jornada muy caliente de piquetes una vez más desde Avellaneda hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Papu, dejá ese ruido que viene la doña, gato. Mentira, colgala. Haciendo Willy, llegala. La patente raspala, pasale por al lado. ¿Qué es esto? Miren ese auto, ¿cómo quedó? Es impresionante. Una maniobra que no podemos dar cuenta de por qué la realizó. Pero miren cómo queda ese auto colgado. El poste la salvó la vida. Absolutamente. Es estar caminando por la calle hoy y que te pueda pasar cualquier cosa. Pero vamos de vuelta. Está la señora, el perro, retrocede. Lo ve venir a centímetros. Impresionante. En marcha atrás, la parte delantera del auto queda hacia abajo, ¿no?
y las ruedas traseras colgando. Claro, acá todos nos estamos preguntando qué quiso hacer, si hay alguien, si había una persona allí que realmente sabía manejar o salió por primera vez a hacerlo. No, no lo entendemos. Es un docente. Ah, a ver. Que quería estacionar. Esta es la calle Fragio. Ahí entonces, ¿pero qué hizo, Javi? Quiso estacionar, dar marcha atrás y se le fue el auto. ¿Pero cómo se levanta? No, porque pega, mira, vas a ver, pega en el poste, el poste hace como una especie de tobogán, al revés. Tuerce el poste. Claro, claro. No entendemos cómo terminó ahí arriba el auto. Y arriba del poste. Yo te digo, si no hubiera sido por el poste, creo que la atropella la señora y el perro. Sí. La salvó el poste. ¿No? Que a la señora le llama Ana María y que tiene que festejar el cumpleaños otra vez este día, que sale con su perro a pasearlo. Y el mismo poste le salva la vida. Es una vecina de Ituzaingó, Ana María, que no debe poder creer todavía lo que le pasó. ¿Cómo estás, Ana María? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Sí, la verdad que después con el video es más impactante todavía. Celebrando este milagro, contanos, ¿a qué hora fue? ¿Saliste a pasear el perro? A ver, danos detalles. Qué susto. Sí. Eran 7:15, 7:20 que yo salí, acá unas cuadras de casa, siempre hacer la rutina del paseo, y bueno, doblé antes, porque mi hijo me dice, no, se va, no salgas de noche, sí. Bueno, no, el perrito quería salir. Claro, claro. Tiene su rutina, y bueno, doblo antes. Y cuando voy a mitad de cuadra, empecé a sentir ruidos que no eran normales, yo manejo. Entonces, sí. Y vi un contenedor de la vereda de enfrente y un coche rojo. No me digas qué marca, nada, porque en ese momento no estaba mirando marca. Y bueno, de golpe empieza a hacer ruido, y lo veo que da marcha atrás. Yo pensé que lo estaban robando, honestamente, pensé que estaban dando marcha atrás para agarrar... Claro. La otra calle. Para saltar, ¿no? Es impresionante. ¿Viste cuando Ana María dice ni un segundo antes ni un segundo después? Porque no, si vos estabas un metro adelantada con tu perrito. ¿Cómo se llama tu perrito? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, no lo cuento. No lo cuento. Ana María. Aparte me salvó, viste, bueno, yo creo que son muy creyentes. Sí. Dios puso ahí ese palo. Y cuando vi que quedaba en el palo, pegó, si no hubiese estado el palo. Claro. Futbolísticamente, ¿no? Futbolísticamente pegó en el palo, pegó y salió, pero te preguntaba, ¿cómo se llama el perro, tu perrito? ¿Eh? ¿Cómo se llama ¿Cómo? Tu perrito? Se llama Jack. Jack. Yo lo rescaté, sí, Jack. Es un border collie, lo rescaté de la calle hace 7 meses y sí. Está en tratamiento de quimio, que se está recuperando. Ay, ya. Es un campeón. Se sacó la correa, todo, salió disparando. Ante los ruidos y el impacto, yo vi venir el poste que se me venía encima y bueno, ya había reaccionado antes con los ruidos. Empecé a retroceder cuando el coche empezó a retroceder y el perro se me soltó y me quedé con el pretal y la correa en la mano y salí corriendo atrás de él. Se cruzó la vereda, dio vuelta en la esquina y cuando llegué a la esquina corriendo llamándolo, me arrodillé y ahí el Jack volvió. Sí, se lo ve a Jack retroceder con vos, con muy buenos reflejos. Sí. Sí, tengo buenos reflejos, evidentemente. Y decime, Ana María, ¿te quedaste unos minutos más para ver qué había pasado? ¿Quién se bajó del auto? ¿Le preguntaste qué quiso hacer? No, nadie, porque yo quedé en shock, corriendo detrás de Jack, y después me tiré en el piso una vez que lo enganché en la correa de nuevo. Sí. Vino un señor que llevaba a la niña al colegio, me auxilió a levantarme y me acompañó caminando hasta mi casa. Bueno. Y no entendía lo que pasaba. Le digo, no, un coche dio marcha atrás. Y bueno, cuando miró, vio el coche parado allá. Pero yo, la verdad, llegué a mi casa, me acosté, intenté relajarme, me abracé a Jack y me quedé en la cama. Y ahí después está. Llamé a emergencias y todo, porque todavía tengo dolores. Pero bueno. Claro. Bueno. Ana María, gracias. Celebramos que no te pasó nada, ni tampoco a la persona del auto. Gracias por este contacto. Un besito allá. Digo... Y chau. Y subrayar algo importante. Evidentemente esta persona no tenía, no era avesada en el manejo de autos con caja automática y se le fue de las manos, se le fue de control, ¿no? Sí, puede ser, sí. Estaba dando marcha atrás, se le fue
Y podría haber, hoy no estábamos hablando. Es un verdadero desastre. Señora, señora, tal cual. Bueno, las 10:44 tenemos que hacer la pausa con estas imágenes que no dejan de impresionarnos. No se vayan. Epa, ¿puedes contestar la llamada? Se están golpeando acá. Están como que tirando piedras, qué sé yo, que están tirando. Y están golpeando el portón. ¿Puedes venir o llamar a la policía? Pa, ¿podés venir? Te estoy llamando. Están tirando piedras, están golpeando el portón, todo. Y no sé qué hacer. Desesperación por parte de una persona que dice que la gente que rodea Elegante les tiran piedras, los amenazan, les golpean la puerta. Ahora te vamos a contar de quién se trata porque vamos a estar en comunicación con el doctor Leonardo Sigal. Pero, de último momento, atención, hace mucho que queremos hablar con él y ya vamos a poder hacerlo, con Maxi El Bro. De último momento, Maxi El Bro, uno de los mejores, sino el mejor amigo de Elegante, cuando ustedes saben que las últimas noticias dicen que se le pidió la prisión preventiva, que el juez tiene 5 días para decidir, que va a seguir preso. Estamos ya con Maxi, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ahora vamos a retomar el contacto con él, porque es importante hablar de una persona de la que todos hablan, como el tío Luis. ¿Lo recuerdan? Cada vez que vamos a la D de Quilmes, ¿sí? Es el tío Luis el que decide quién sale, quién no, cuando hablamos con Matisse, con el amigo de Elegante. ¿Recuerdan ustedes este auto que fue quemado allí, en la zona donde están los denunciantes, en diagonal a 100 metros de la casa de Elegante? Sí. Y el doctor Sigal apuntaba... en aquel momento lo mencionó, dijo, este es Maxi El Bro, el doctor Becerra fue, el doctor socio. Becerra, sí. Dijo, a vos, está Maxi eliminado. El Bro, te digo, dejate de hinchar con esto porque no le conviene Elegante. Mm. ¿Eh? Lo que pasa es que también va un poco de la mano con lo que hablábamos recién con Nahuel. ¿Hasta qué punto la inocencia de la mafilia? ¿No? ¿Hasta qué punto es algo musical, algo que le da color o realmente tienen tomado este sector y son capaces de ir y quemar el auto a pesar de que Elegante está detenido? Claro, claro, y que... Evidentemente no le hacen bien. ¿Por qué? Porque tanto el doctor Becerra como Sigal dicen que va a pasar varias navidades preso. Y Elegante nos dicen que está deprimido, que compone canciones. Pero hay mucha gente que lo quiere y que lo banca y que va a estar al lado de él siempre, como Maxi El Bro. Maxi, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Vice. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contale a la gente que no conoce, ¿cómo es tu relación? ¿Cuándo nació tu relación con Elegante, con Elian? Bueno, con Elian de más o menos 2019. Lo conozco por un productor musical, por un amigo en común que conozco hace más de 10, 12 años. Lo principal que me llevó a trabajar con él, yo trabajo con artistas hace un montón, lo principal que me llevó a trabajar con él fue su manera de ser, ¿no? Ajá. ¿Te escucha bien? Sí, perfectamente. Su manera de ser, como lo viste buen pibe, lo viste que tenía mucho potencial. Exactamente, un pibe laburador de la cultura del trabajo. Él trabajaba en una fábrica de plástico de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Huh. Se bancaba sus producciones solo, no tenía nadie que invierta en él. Él y su mamá se bancaban del lo que era el estudio de grabación, lo que era hacer sus videoclips. Gente laburadora que quería... salir para adelante con un sueño, ¿no? Que era la música. No, está claro. Vos, esa parte, Maxi, es muy ponderada positivamente por toda la gente que lo quiere Elegante, que escucha su música, que son millones en la Argentina. Pero hay una parte un poco más oscura sobre la que te quiero preguntar, donde también te involucran los propios abogados de los denunciantes de Elian. Cuando se habla de la mafilia, cuando se habla de que ustedes son los dueños de General Rodríguez, de que manejan armas, de que Elegante glorifica el tema del uso de armas... ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Qué es lo que se lo critica? Mirá, la mafilia es el nombre que se le dio a tanto a los seguidores que están con él casi todos los días, que son los amigos del barrio y gente que lo sigue ahí, como a cualquier fan que lo sigue en cualquier parte del mundo, ¿no? Sabemos que no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Se denomina la mafilia, es como un movimiento, como todo... Esto es una música urbana y en la música urbana los raperos forman movimiento. Te puedo nombrar un artista que la juventud lo puede conocer, que es Ñengo Flow, que es Real G4Life, sí. Que quiere decir como real para siempre, mostrarse tal cual es, ¿no?
Esa es la mafilia, que antes eran los 420, después fue cambiando de nombre porque los artistas van cambiando de eslogan y van cambiando como de formas, ¿no? De llamar a su fandom. Claro. Eso es la mafilia. Y yo vivo en Ezeiza, nada que ver, no soy de General Rodríguez. Yo vivo en Ezeiza, en la otra punta totalmente del cordón del conurbano. Sí. Así que no, nada que ver. La mafilia no es nada de lo que piensan que es un fandom de Elegante. Claro, lo que pasa, Maxi... Todo es una película acá. Está bien, pero lo que pasa es que Elian está en problemas, acusado de privación ilegal de la libertad, de uso de armas, bueno, de todo lo que vos ya sabés, por lo que está preso ahí en la DDI de Quilmes, y que dicen que no va a salir, que le pidieron la prisión preventiva. Digo, ¿hay un accionar de Elegante por fuera del mundo de la música que tiene que ver con este mundo? No, es todo un invento. Yo lo vengo sosteniendo el primer día y dejé de salir en los medios todo este día para que la gente se dé cuenta que el abogado se pisa solo, de que lo sigo sosteniendo. Son abogados caranchos. O sea, antes en General Rodríguez solamente podías agarrar un ladrón de gallina. Ahora tienen la suerte de que nació Elegante ahí y agarran un pibe que hizo una diferencia con la música. Sí. ¿Vos decís que para todo por estar bien, para estar bien con su familia, y estos se quieren aprovechar? ¿Vos decís que todo por plata, que le quieren sacar plata? Sí, claro. Ajá. ¿Y cómo está Elian? Digo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Porque ¿qué información llega? Que está muy deprimido, que compone canciones, que está un poco más gordito por lo que come, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué sabes vos? No, deprimido, no sé si es la palabra deprimido. Sí, debe estar sintiendo el encierro, como cualquiera, que puede llegar a estar encerrado en una cárcel, en una prisión, no sabiendo qué va a pasar con vos, no pudiendo defenderte, estando ahí atado de pies y manos, digamos, ¿no? Ajá. ¿Y qué futuro le ves si él sigue preso? Porque han tenido que bajar muchos conciertos, había una agenda muy abultada, eso también significa dinero. Digo, ¿cómo vas a manejar vos esto en virtud de que muchos dicen que hasta el juicio va a continuar detenido? Mira, nosotros estamos a derecho. O sea, hasta el día de hoy que dicen, porque dicen cualquier cosa, hasta que prendí fue un auto, sí, de la familia de la persona esta que... El doctor Becerra te habló a vos directamente. Sí, me apuntan a mí, nada que ver. O sea, lo más lejos de ser pirómano soy yo. Y lo más lejos de ir hasta General Rodríguez. O sea, no iba cuando estaba Elegante afuera a General Rodríguez, nos encontrábamos en otro sitio, voy a ir ahora a hacer cualquier cosa de esa, ¿no? O sea, para mí se está yendo las manos. Nosotros lo que estamos haciendo bien es que estamos a derecho. Si pueden ver los chicos que están allá haciéndole el aguante a Elian en la esquina, están todos súper tranquilos, están ahí esperando, haciendo una vigilia, digamos, tranquilos, nadie está haciendo nada indebido. O sea, no entiendo por qué dicen todo lo que están diciendo, que hay amenazas, ponen una nena a hablar por teléfono, o sea, ya es muy hasta es muy macabro todo esto, ¿no? Maxi, ¿por qué crees que está preso entonces? Porque hay un fiscal que también sostiene que tiene que seguir preso y que hay elementos probados de que amenazó, utilizó un arma para amedrentar y demás. ¿Por qué crees? A ver. No, el fiscal está haciendo... Nosotros estamos, como te digo, esperando a que resuelvan. El fiscal está para eso, está para acusar. El fiscal es un acusador. Está bien, pero si no hay pruebas no puede acusar, a eso es lo que voy. ¿Y dónde están las pruebas? No hay pruebas. Sí, todo lo colectado, las cámaras de seguridad, los teléfonos, las comunicaciones. La única prueba que hay es el propio testimonio de Elian, que dice, sí, yo estuve ahí. Nada más. No, pero el denunciante denuncia, y el fiscal lo que hizo es, bueno, a ver, vamos a tratar de corroborar con cámara de seguridad, con el cruce de llamadas. ¿Y la cámara de seguridad que dice? Que Elian estuvo ahí, que el tipo abre la puerta solo. Que se sube el auto, que lo deja en una estación de servicio, que el auto pasa por un peaje. Sí. Es decir, se lleva a alguien adentro del auto, digamos. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, por eso te pregunto, sí, ¿por qué crees que está preso? Es llevar adentro a alguien del auto que es un conocido, que vive en la enfrente de la casa. Claro. O sea, lo están llevando para otro lado y nada que ver. Esto que lo digo desde el principio. Es una discusión de vecinos, porque había 40 vecinos discutiendo ahí, ¿entendés? Entonces se suben para hablar al auto, se ve que se sube Torres, manotea la manija,
se hace fuerza con la valija para abrir, se sube. Yo no veo que suba otra persona, lo veo a Torres solo nada más. Sí. Pero yo pido los videos, lo que están viendo ustedes también, y se van. Después no hay nada, no se ve un arma, no aparece que alguien está amenazado, subiendo amenazado, no hay nada. Maxi, ¿Elian sabe usar armas? ¿Cómo? ¿Elian sabe usar armas? No creo que sepa usar armas. ¿Nunca lo viste? Las únicas armas que hemos utilizado nosotros son para paintball, lo pueden ver en los videoclips. Son armas de Airsoft también, que a veces vamos, el día se armó un circuito. Tenemos una persona que nos regaló las armas, porque antes nosotros íbamos al circuito que tenía esta persona en Hurlingham y dejamos de ir porque se le llenaba de gente afuera y los vecinos se enojaban porque... Sí. Iba Elian y se le metían 500, 600 personas fuera del establecimiento esperando por una foto, por algo. Entonces nos armó un circuito y nos regaló armas de eso. Hace poco circularon unas declaraciones, por eso te preguntaba antes si pensás que es una cuestión de discriminación, de ir contra aquellos que crecen y que salen de lugares de laburo, donde se habló de que a este negro de M yo lo quiero ver preso. ¿Te enteraste de eso? Claro que me enteré, es lo que sostengo del primer día. Cuando a mí me dicen, no, esto no es por plata, porque en una causa penal ya el dinero no va. Bueno, sí, yo no entendí. Entonces, esto es una persecución ideológica. Persecución ideológica, también van contra la música que hace... Exacto. Elegante, ¿sí? Esto pasa hace años en la música, pero en Estados Unidos. ¿Entendés? Persiguiendo sí. a los raperos por lo que cantan, por lo que hablan. Sí. Pero si es por lo que vos decís, Maxi, deberían haber no menos de 60 hoy detenidos. Y sin embargo, el que está es Eliana y algún otro que está por violación, pero es otras causas, digamos. Es decir, que haya un fiscal que avale eso, la verdad, y estoy sacando los abogados, por lo que vos decís. Hay una fiscalía que está actuando atrás. El fiscal está haciendo lo que tiene que hacer. Y bueno, pero entonces porque tiene elementos. Sí, yo te lo acabo de decir, el elemento que tiene, la geolocalización, nada más. No, nah, pero si por una sola cosa, imagínate, no va a nadie preso. Al revés, por bueno, lean, 40, lean por 40 cosas hay mucha gente que está libre, por eso te digo. Por eso mismo. Y bueno, a eso vamos, piensen. Entonces pensemos entre todos, ¿por qué está preso, Liam? Por todo lo que han captado dentro de la... Ya, te vuelvo a repetir, los elementos que tiene la fiscalía, yo tengo acá el pedido de prisión preventiva. Él dice, bueno, sí. Amenazó, y encima amenazó a una persona que es funcionario municipal. Eso agrava un poco más esta cuestión. Creo que lo corrieron de la municipalidad. Bueno, no importa, pero en ese momento era. Ahora lo corrieron, no lo corrieron, lo que sea, pero en ese momento era funcionario municipal. Y él se lo lleva, teóricamente, de acuerdo a la denuncia, para apretarlo, para que libere a los amigos que lo estaban deteniendo, personal municipal también. Estoy explicándolo, no estoy debatiendo, sino explicándolo. Yo leí lo mismo que vos. Bueno. Si vos lo llevás a esos términos de palabra, está bien, sí, un funcionario municipal, el otro que lo amenazó. No, yo te lo digo, esto es una discusión de vecinos. Está bien. Y... Que eran 40 personas ahí discutiendo, que ya todos lo sabemos cómo es la historia, es muy repetitivo todo esto, y lo están convirtiendo en algo que no es para sacarle una moneda. Maxi, Elegante también lo cree así, cree que hay un tema de discriminación hacia él. Elegante sabe que es así, no cree, sabe que es así. Sabe fehacientemente porque... Por eso tampoco quiso arreglar las otras causas anteriores, porque está con este mismo abogado Carancho, ¿entendés? Que dice, ¿por qué yo le tengo que pagar un arreglo? Eso es lo que... Ahí es el error que cometemos con Elian nosotros, sí. De que Elian dice, Maxi, yo no voy a dar un peso a esta gente... que me están acusando de que rompió un auto por las causas anteriores. Cuando la tipa me chocó con el auto a mí, yo iba con mi hija arriba. O sea, ¿cómo le tengo que pagar a alguien que fue la que, por querer sacarme una foto o filmarme cuando yo voy en mi auto, en mi vehículo, casi me choca por estar distraída y yo iba con mi hija? ¿Cómo yo le tengo que pagar a alguien por eso? ¿Quién es el abogado Carancho? ¿A quién te referís? No, Maxi, ¿a quién te referís, el abogado Carancho? Es la causa anterior que nombra el doctor Sigal antes, de que dice que rompieron todo un auto y todo eso. Sí. La causa anterior. Lo mismo que la causa de que ahora se cayó del nene que denunciaba que era un fan y que estaba por ahí en las inmediaciones de la casa de Elian. Y que salió Elian y le dio un culatazo en la cara, supuestamente. Y que estuvo hospitalizado. Ahí fue el doctor Sigal también, al hospital, a buscar al nene, a que declare, que diga que Elian le pegó. Y Elian decía, ¿cómo le voy a pagar a alguien que dice que yo fui el que le pegué a mi
mi fan, cuando yo me saco foto con todos mis fans, estoy 2 horas sacándome foto con 500, 600 personas, no importa las que sean, de dónde vengan, ¿cómo yo le voy a pagar a alguien que está mintiendo? Es eso, es la injusticia, ¿no? ¿Esa es la causa, digamos, Maxi, en donde dice que a este negro lo quiero ver preso? ¿A esta causa? Eso es lo que declara el padre del nene, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que dijo eso o que no dijo eso el abogado Figal. Ok. Y después hay otra causa más, porque la gente habla del todo. ¿Por qué tiene 3 causas elegantes? La otra causa de Elian es que un vecino se le mete por los techos a robar cuando nosotros estábamos de gira afuera y volvemos y Elian sí va a hablarle, decirle lo que haría cualquiera, ¿no? ¿Cómo te metés por los techos de mi casa? Te vio mi hermana, sos un rastrero, como se dice en el barrio. Sí. Bueno, y ahí también se formó una discusión de, había como, no sé, o sea que, 30 o 40 personas. A ver, Maxi, el problema, y porque mucho se habla de esto también, ¿no? Es que al haberse quedado en General Rodríguez, Elegante sigue teniendo su misma vida con los mismos vecinos, pero él creció demasiado. Entonces todos van por la plata, ese sería el pensamiento, porque muchos dicen, hay que sacar Elegante de General Rodríguez y llevarlo a otro, exacto, lado, porque si no va a tener estos bolonquis siempre. Exacto, pero no es la gente. Por eso yo le llamo abogados caranchos. A muchos dicen, ¿los abogados caranchos qué hacen? Inventan que se quebraron un hueso, inventan esto de su cliente. No, en este caso no. Ven la oportunidad de que pasó algo, una discusión o algo, y lo llevan a lo legal y lo llevan a inventar todas estas cosas, ¿no? Que están inventando. Ajá. A ver, ¿tenemos el archivo de Maxi hablando, haciendo referencia al doctor Sigal? ¿Lo podemos ver? A ver. Vamos a ponerlo. Ahí está, mirá. Me acordé que en el estudio de Sigal, cuando yo le pregunté por qué el que le tenía bronca Elegante, golpeó la mesa y me dijo, porque es un negro de mierda y lo quiero ver en cana. Se deja constancia de este acto. A esto estamos haciendo referencia. Maxi. Ok. Sí, eso es lo que declara el papá de Lautaro, ¿no? Claro. Claro. Y debe ser así, no sé. Yo... o sea, nosotros, como te digo, estamos a derecho y escuchamos a todos, hasta el fiscal que dice barbaridades, que está todo bien, está para eso. Nosotros estamos ahí, no estamos haciendo ninguna marcha, no estamos haciendo ningún junte. Los artistas se ofrecieron todos a decir, Maxi, si querés podemos salir a hablar, a decir, a juntarnos, a hacer una junta para toda la gente para pedir la libertad de Elian. Le digo, ahora no sirve. Claro. Estamos a derecho... Que los abogados trabajen, que el fiscal trabaje, que el juez trabaje, que hagan lo que tengan que hacer y nosotros estamos a la espera. Nada más. O sea, no amenazamos a nadie, no tenemos por qué amenazar a nadie porque no somos así, nosotros hacemos música. Bien. Nada bien, más. Bien. Maxi, te agradecemos este contacto. Para nosotros era importante hablar con vos porque todo el mundo te menciona, pero ya hablar directamente contigo nos va revelando algunas cuestiones. Que tenemos que saber respecto de Elegante y lo que vos pensás, que sos una persona que está al lado de él. Sí, más que nada lo que yo pienso, lo que quiero dejar ahí bien claro y gracias a la producción que se comunicó, es esto. Tengamos sentido común, pensemos, el fiscal, obvio, está para acusar y todo eso, pero dejémonos llevar por la cultura del trabajo, por lo que Elian transmitió desde el principio, a los chicos, a toda la gente. De trabajar, de salir adelante, de cumplir sus sueños. O sea, no queramos embarrar a un nene, a un pibe, ¿entendés? Que está cumpliendo sus sueños y sí, creció y hay que sacarle de Rodríguez todo lo que ustedes quieran. Pero acá hay otra cosa. Son los abogados oportunistas. Saquémosle la palabra, Carancho. Abogados oportunistas. Bien. Pensemos, tengamos 2 dedos de frente de todo el mundo... Y no lo dejemos embaucar por nadie ni por mentiras. Acá nadie está amenazando a nadie. Yo vengo de una familia bien, de trabajo. Jamás amenacé a nadie, jamás nada. Entonces nos quieren meter a todos en algo que no somos. Muy bien. Quedó clarísimo, Maxi. Muchas gracias. Nos volveremos a comunicar. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, era importante escuchar la palabra de Maxi Elbró porque nos dicen que es a quien Elegante escucha permanentemente, es su representante, hace música, son amigos de hace mucho tiempo. Hay una cuestión que deja en claro Maxi Elbró desde su óptica, que acá hay persecución por lo que la música que hacen, porque vienen desde abajo y eso genera mucha bronca.
¿no? Pero claro, también hay una causa, como vos hacías referencia, Javi, por el cual Elegante sigue preso. Pero vos te puede, a eso vamos. Te puede no gustar la música de, no sé, de los Stones. Y no por eso hacer una persecución judicial. Estoy hablando de otra cosa, ¿no? A eso claro. Es lo que voy, digamos, ¿no? Bueno, claro. Maxi, el brother decía, están los abogados caranchos o los abogados oportunistas, sindicando a uno de ellos, al doctor Sigal, Leonardo Sigal, a quien ya tenemos en línea, lo estamos viendo vía Zoom. Doctor Sigal, ¿cómo le va? Buen día, ¿escuchó la charla con el Maxi? ¿Cómo estás? Un gusto, Guillermo. Saludos. Igualmente, igualmente. Bueno, bueno, usted es el abogado caracho buscando, según Maxi el bro. Bueno, estaba buscando entre mis causas, la verdad que no tengo ninguna por robo de gallinas. No. Estaba buscando a ver si había alguna, pero no, la verdad que no. No defendemos a nadie que robe gallinas. Es un insulto más de todo lo que venimos recibiendo. Ayer ni te cuento lo que fueron las amenazas. La realidad, ¿sabes cuál es? Es que este señor no necesita ir a Rodríguez para las amenazas. ¿Sabes qué hacen? Se comunican entre ellos y así terminan amenazando a la víctima. En el día de ayer a la mañana, perdón, anteayer, estaba la criatura sola porque el padre está trabajando en la municipalidad. Nadie lo echó de la municipalidad. Estaba trabajando. Empezaron a golpearle el portón una vez más, como vienen haciendo desde el 27 de mayo que empezó esto. Bien. Doctor Sigal, ¿hay imágenes de esto? ¿Hay alguna prueba de que los que lo hicieron son la mafilia, como se autodenominan? Mira, Guillermo, a ver, pruebas. ¿Y quiénes son entonces? La gente del barrio se dedica a trabajar. El problema acá es que esa casa que era de Elian Valenzuela, que no la habita hace varios meses, es un aguantadero. Y esto lo ha dicho vecinos del Bicentenario, lo vi yo ayer en una nota, que dicen que es un aguantadero donde están todos los amigos del GAN. Y la realidad es otra. Empezamos. Primero con que la víctima les había pedido 1 millón de pesos. Mentira, no lo pudieron probar nunca porque no ocurrió. Al contrario, lo llamaron ese domingo ofreciéndole dinero y él dijo que no, que es lo que querían, era una disculpa por lo que le habían hecho. Bien, después pasamos a la persecución política. Que la política se encargó de armarle 4 procesos judiciales a Elian Valenzuela, no sé por qué motivo, porque no le quiso pagar a la política. Perdón, pero acá en General Rodríguez hay un polo industrial lleno de empresarios y ningún empresario acá tuvo problemas con el municipio porque le pidieron plata. Inexistente, no es verdad. Después ahora pasamos a la ideológica, que como no nos gusta la música lo atacamos y aparte yo soy un racista. Sí. Yo, lamentablemente, Guillermo, mira, pertenezco a la colectividad judía, tengo 48 años de edad, y a mí me tocó sufrir en carne propia que me digan judío de M mucho tiempo, cuando yo era chico, porque en esa época no estaba prohibido como es ahora, que no se puede. Bien, entonces, en mi boca jamás van a escuchar una frase de xenofobia, jamás. No lo voy a aceptar. Y vale. El tema de Carancho, nadie le tiró plata, lo vuelvo a explicar. En el fuero correccional, el fiscal Ventricelli abrió una alternativa que está prevista en el código, la cual autoriza una salida alternativa resarciendo el daño a la víctima. Perfecto. Perfecto. No se llegó a un acuerdo, bien. No quisieron pagar, perfecto. Doctor, las cosas se elevaron. Y sí. Te cuento más. Esa causa que él dice, porque acá siempre Valenzuela está metido siempre en todos los quilombos, pero después es una pobre víctima. Pero la realidad es que la fiscal encontraron casquillos, doctor, de armas servidos. Sí. Esa causa está elevada a juicio oral. Está bien. Ahora, para ir resumiendo, ¿qué futuro le ve Elegante? Porque se le pidió la prisión preventiva, hay algunos días para decidirlo. Elegante sigue preso. ¿De acá a cuántos días nos vamos a enterar si efectivamente va a ser trasladado a otro lugar y va a esperar el juicio preso? Bueno, esto corre por 2 cuerdas separadas. Por un lado está la apelación de la Cámara de la Excarcelación Extraordinaria. Eso es la Cámara de Apelaciones de Mercedes. No sabemos el plazo que va a resolver. Lo normal es que tarde entre 15 y 45 días. Ajá. Eso es respecto a la excarcelación. Después, por otra cuerda, corre el plazo que pasaron los 30 días de detención y el fiscal debe pedir la prisión preventiva y se la pidió al juez de garantías, que ahora debe expedirse al respecto. Obviamente, el juez de garantías debería darle la preventiva porque está corriendo por otra cuerda la excarcelación. Perfecto. Entonces hay que esperar eso. Pero son obviamente, 5 días, son 5 días corridos que tiene el juez para definir la prisión preventiva. Esos 5 días se cumplen el sábado. Veremos si lo hace el viernes.
Le hago un comentario. A ver, nosotros nos manejamos con las mismas pruebas que el fiscal, porque este señor, este Max el Brother, hace una diferencia entre el particular damnificado y el fiscal, que el fiscal hace su trabajo y nosotros somos una basura, unos caranchos. Unos caranchos. Claro, pero nunca le pedimos dinero. Entonces, no entiendo por qué somos caranchos si nunca le pedimos ni dinero ni absolutamente nada. Sí. Nosotros, a ver, él dice abogados oportunistas. El particular damnificado es acompañar a la víctima. Claro. Por la ley de víctimas, que es la 15262, si no mal no recuerdo. Doctor Cigal, él habla de abogados oportunistas, donde ustedes cazan todas las causas que hay contra Elegante para sacarle plata. Eso es lo nosotros, Guille, somos un estudio jurídico grande en la zona, tenemos en Morón, en Moreno, en Rodríguez, en Capital. Entonces, las causas nos vinieron a ver la gente, como pasa siempre. Yo no fui a ningún hospital, ya está denunciado el padre de Duarte respecto de esto que salió a decir, que yo dije que era un negro de mierda y que yo armé la causa. Mentira. Un periodista de acá de la zona, se llama Hernán Cohen, le pasó el teléfono a la mamá, que es la tutora legal de Duarte, porque el padre no es el tutor legal. El padre apareció ahora, cuando pasó este lío, apareció, y ¿sabe qué? Le pagaron ellos para que salga a desacreditarme a mí. Otra desacreditación más, de más de la que este dice que soy un carancho, más las amenazas, que ni te cuento lo que fue anoche, las amenazas. Vamos a esperar unos días a ver qué decide la justicia sobre la prisión preventiva de Elian Valenzuela, de Elegante, y nos volveremos a comunicar. Le mandamos un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Guillermo, gracias. Adiós, adiós, hasta luego. Bueno, no los quisimos cruzar, los respetamos, así que ahí está todo el tema, Lea. Bien. Vamos a hablar de un superhéroe. Los chicos lo ven, Dari, al Dibu como un superhéroe que está en Indonesia rompiéndola, ¿no? Y así está, sí, lo ven en India. En India. Está en India, pasó hace algunas horas por Bangladesh y ahora fue a India, dos de los países donde la selección argentina tiene no uno, no miles, no cientos de miles, sino millones de fanáticos. Está en Calcuta. Fíjate, si podés poner el audio. Digo algo. Allí está, en un partido a beneficio, se puso la bandera de India, se puso la camiseta número 23. Dibu. Esos colores son justamente por la camiseta de India. Claro, claro, es la bandera de India. Ah, es la bandera de India, y además él se puso la camiseta 23, que fue uno de los dos colores, que es uno de los dos colores que tiene la camiseta de Dibu. Una es verde, la de las mayores conquistas es verde, y otra es roja. Es decir, la que más se vende es la verde. Si podemos, ponemos el posteo de Dibu, que se sacó la foto con, insisto, una enorme cantidad de gente detrás. Este un pequeño video que grabó para sus redes sociales. Fue a ver un partido a beneficio allí en India y provocó una revolución. Viene de estar en Bangladesh, donde estuvo con la primera ministra de ese país. Y fíjate las fotos también. Todo preparado para la llegada de un superhéroe. No, armaron una especie de arquito donde Dibu seguramente se prestó y bueno, le patearon unos penales. Este es el posteo de él. Wow, Calcuta puso. Además, Dari, hay que pensar que si entras en este mercado, entras en un mercado de 1.500 millones de personas, sí, ¿no? Y ya está dentro. Claro, y él ya está. Y ya está dentro. O sea, así como Lionel está en todos los mercados del mundo, el Dibu, que la verdad que se lo merece, el gran salvador, el Dibu, está en el mercado de la India. Perdón la herejía, como un superhéroe, ¿no? Es más que filial ya. Me encanta Filiol. Es otra época. Tremendo. Es otra época. Pero minuto 123. Sí. Estuve con el Pato el otro día. Minuto 123. Estuve con el Pato hace una semana cuando inauguraron el monumento en San Miguel de Bote. Ponelo. Entra al Instagram del Pato. Así hacemos una justicia por el Pato. Hicimos varias notas. Pero ponelo que sea. El hijo mayor de Wanda Nara está saliendo con la nieta del Pato Filiol. ¿Cómo? El hijo mayor de Wanda Nara está saliendo con la nieta del Pato Filiol. Ah, mira. Exactamente, sí, exactamente. Digo, no sé si es mejor. La verdad que el Pato fue también un superhéroe. Pues yo le decía el otro día al Pato, vos fuiste, ustedes, porque estaba Pasarela también, entre otros, ustedes fueron nuestros primeros superhéroes. Claro, claro. Y el Pato fue clave frente a Holanda en aquella final del Mundial. Claro, mirá la final con Holanda. Fue clave frente a Polonia, digo. Olvídate. Nos queda mucho más fresco lo de Dibu. Pero yo creo que el Pato incluso técnicamente fue
superior sí. al Dibu Martínez. Es probable. Te tiro otro título, la FIFA y el Dibu. Claro. Bueno, el Dibu siguió entrando en la historia porque se generó hoy. Hoy entra en vigencia la ley anti-Dibu. ¿Qué dice a grandes rasgos la ley anti-Dibu? En los penales, el arquero... Mira que te como, no puede decirlo. No puede hablar. No puede hablar y, claro. con el rival y no puede salir de la línea. Bueno, la verdad es que eso reglamentariamente, lo de salir de la línea, estaba. Ya estaba. Lo de molestar al rival también estaba. Lo que pasa es que eres explícito. Si lo haces, va a ser sancionado el futbolista. Se va a implementar esto desde hoy. En todos los torneos FIFA está conocida como la ley. Pero pará, a ver, no salir de la línea. Pregunto. Sí. El impulso de atajar te hace salir de la línea. Claro, pero es otra cosa. Es adelantar. Y hoy se ve con 20 cámaras. Claro. Si saliste de la línea. Igual la pregunta es qué sanción, ¿no? Porque si la sanción es sacar al arquero de la cancha, el penal. No, disciplinaria. Seguramente es amarilla primero. Claro. Y si el arquero sigue, por ejemplo, yendo a un palo, haciendo tiempo. Ahora, un penal decisivo, ¿vale una amarilla? Digo, porque... Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que si estás amontado, el tema es que dice... Claro, que dice reglamento. Si es amarilla, si es rojo. Chicos, vamos a hablar ahora de un exjugador. Un exjugador... pero bueno, mándame la barrera. Vamos a ver lo que pasó. Eso que todo lo puede, Gerard Piqué, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, oye, me encanta tu look, me encanta. Bueno, un poquito para la ocasión, ¿no? Perfecto, más perfecto, además de esto que me gusta a mí, llamativo, que la gente luego... Un poquito, que la gente vea, un poquito, claro. Esas gafas azul. Ah, de color azul. Me gusta. Oye, esto es impresionante, esto para la Final Four de la Kings y de la Queens va a ser una barbaridad. Sí, pero hoy es un día para disfrutar de la velada, hoy... Esto hay mucho trabajo detrás, y creo que la gente lo tiene que disfrutar de verdad y valorarlo como es, porque creo que vamos a ver un día histórico de verdad. Bueno. Que todo lo puede Gerard Piqué. ¿Cómo ¿Dónde está? Lo abuchearon tanto? Esto fue en la velada del año. La realidad es que Gerard Piqué no se lo esperaba porque la velada del año está organizada por Ibai Llanos, que es su gran amigo y compañero en la Kings League. Se presentó este fin de semana y esperaba que la gente lo adorara. Y la realidad es que... La gente no lo quiere ni un poquito. No, pará, me parece que hubo de las dos. Ay, vamos. Ovación al comienzo y silbido después. Chicos. Es lo que yo observé, ¿eh? Vamos a preguntarle a Javier de Hoyos. A ver, dale. Que está en Madrid. ¿Cómo te va, Javi? Buen día. Muy buenas tardes. Tenía muchas ganas de conectar con todos vosotros. Igualmente. Y sí, abuchearon a lo grande a Piqué aquí en Madrid. Ahí era un estadio de 70.000 personas. Un estadio en el que él se podía sentir en casa porque, digamos, que Ibai Llanos, el que organizaba el evento, es su amigo. Era un evento en el que él al final forma parte también por negocios, por todo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando entró, le abucheó todo el estadio. Es verdad que junto a él iba Clara Chía. Yo no sé si fue porque él al final es catalán y viene a Madrid y la gente madrileña no quería a Piqué por sus líos políticos o... También, en cierta manera, porque sigue habiendo mucho resquemor con la situación de Shakira aquí en España y mucha gente que empatiza con ella. Lo primero que uno piensa es, desde el punto de vista futbolístico, el tema Real Madrid-Barcelona, ¿no? Sí. Y todo lo que significó Piqué como símbolo del Barcelona. ¿Eso fue en Madrid? Claro, esto fue en Madrid. ¿Qué querés, ¿no? Javier? Para mí Javier fue por la camisa. Es como, una nota, te digo, a un gran ídolo de River, en medio de la cancha de Boca. Que les hizo 20 goles. Concluyeron varios factores, evidentemente. Pero vos metés al tema de Shakira, al tema personal, de su vida personal, Javier. Sí, es que vamos a ver, aquí, de hecho, ese día la gente estaba deseando que cantase Ozuna, porque Ozuna tiene una canción con Shakira y era uno de los invitados, para todo el mundo cantar eufóricamente la canción de Shakira, se había organizado la gente, se estaba pidiendo que pusiera la canción de Shakira con Bizarrap, es decir, que yo creo que por mucho ya de la situación, evidentemente, que hay entre clubes, que es un hecho, los del club de aquí de Madrid están disfrutando con la humillación a Piqué y lo humillan por ambas cosas, por haber sido del Barça y por lo que ha ocurrido con Shakira, que ellos también lo están disfrutando. O sea, el que más perdió en esta separación en España es Piqué, sin lugar a dudas. Por lo se manejó mal. Más allá de ser local, ¿eh? Porque Darío D'Amore ahora a mi derecha está defendiendo... No, tú izquierda, no te pongas nerviosa. Me tengo que
derecha e izquierda. La de la sopa. A mi izquierda. Lo que no entienden es que se manejó mal. Nadie está diciendo que no te podés separar de tu mujer de toda la vida. No estamos cuestionando. El tema fue el cómo. El modo fue lo complicado, claro, porque la realidad, claro, es que Clara Chía hace rato que estaba en la vida de Piqué antes de que él se separara, y eso es lo que genera mucha bronca. Porque no estamos atacando a una persona, todo el mundo tiene derecho a cambiar su relación, pero lo que está diciendo Javier tiene mucha lógica, porque la gente no le gusta, y además que Shakira es cantante, no es contadora pública, y escribe estas cosas y la gente se entera y nos enteramos de los detalles. Sí, pero no. la que hizo público todo fue Shakira. Y bueno. Obviamente que nadie va, hombre, a avalar una relación. Para a ver qué decís, matrimonio. Javier. ¿Cómo? Claro, es que dicen, la que hizo todo público fue Shakira. Es que no va a ser Piqué, que quedaría fatal si hiciese público, claro, su parte. De hecho, que yo, creo Javier, que forma parte del equipo de Shakira también. No la para pública. Para, yo te digo, Piqué fue baluarte de la selección española, que fue campeona de la Eurocopa, campeona del mundo. No tiene nada que ver. Ganó un montón de títulos. Pero Barcelona, los catalanes se quieren separar de... Eso, la pregunta políticamente correcta es esa. A un jugador del Real Madrid y no del Barcelona... No lo buchean. Lo hubieran tratado... Claro. A un jugador del Real Madrid lo hubieran tratado de la misma forma que a un exjugador del Barcelona. No. Entonces no tiene nada que ver la separación con Shakira y lo otro. Sí, también, por supuesto. A Cristiano Ronaldo lo han abucheado en ocasiones, cuando era del Real Madrid. A Cristiano Ronaldo aquí se le ha abucheado en ocasiones en determinados momentos de su vida, incluso en Madrid. Pero es portugués. Pero sí, está bien, Javier, pero si le hubiese ocurrido, si hubiese sido Sergio Ramos, la pareja de Shakira, no. Sergio Ramos lo abucheaban. No, bien. La verdad. Pues no lo sé. A Raúl tampoco. Con Piqué hay muchos sentimientos encontrados por muchos motivos. A mí hasta ya me da pena, porque, oye, es que la abuchean allá por donde va. Y decinos, vieja, ¿qué es lo que estaba anunciando ahí? La Kings League. No, él realmente fue porque es colaborador de Ibai Llanos. Los dos, la verdad, es que se han hecho empresarios de éxito aquí en España. Y bueno, pues él tiene la Kings League, que es esta liga que ha hecho él. Pero a la vez también su equipo forma parte de la Velada, que es el otro evento que hace Ibai Llanos, en el que famosos se pegan, boxean. Que se ha puesto muy de moda aquí en España. Entonces él, al final, fue porque es colaborador de Ibai Llanos. Y es lo que os digo, él se pensaba que le iban a aplaudir, porque al final, entre el grupo de amigos de Ibai Llanos, él es muy querido y se llevó la sorpresa de que... Claro, te lo pregunto porque nada de lo que decía daba para un abucheo, porque no estaba hablando ni contra los madrileños, nada. Era simplemente abuchear a Piqué. Estaba hablando de la remera. Por su presencia. Sí, de la remera. Está hablando. Está buenísima la remera, che. Ponétela si tenés. Únicamente por su presencia la buscaron. Sí. ¿Y pensás que esto va a pasar en todos lados ahora, Javier? A cualquier lugar donde vaya. A ver. Con mucho público. A mí me daría cierta pena, aunque creéis que soy el Team Shakira, que cada vez que vaya Piqué por ahí la busqué. Y bueno. Pero la verdad es que... Cosecharás tu siembra, se llama. Ganó Shakira, se llama. Obvio que ganó Shakira. Aquí fue el orgullo gay este fin de semana y en una de las carrozas pusieron la canción de Shakira y había millones de personas en la calle cantando la canción de Shakira, sí, como si no hubiese un mañana, la de Bizarrap. O sea, creo que hay una unidad ahora mismo en España a favor de Shakira sorprendente. Bueno, Javier, gracias por esta comunicación. Nosotros también teníamos ganas de hablar con vos, ¿eh? Había pasado mucho tiempo de la última vez. Te mandamos un abrazo. Un beso enorme. Adiós, hasta luego. Javier de Hoyos con todas las últimas novedades. Y él es también del bando de Shakira. Team Shakira. Shakira. Acá el único que no es Team Shakira es Piqué y a mi izquierda. Y Darío D'Amore. Bueno, esto de que entrevistamos gente, viste, que juega para vos, hace una cosa de loco. Tenemos que hacer la última pausa, claro, chicos. Ahora lo seguimos hablando entre nosotros. Empezás en la producción, ahí está. No tanto, pero sí, pero no tanto. Bueno, siendo las 11:39, hay una información de último momento que tiene que ver con el movimiento que se está dando en las calles, allí en el puente Pueyrredón, donde está trabajando Guillermo Murphy. Hace algunos minutos no había nadie, pero ahora parece que una multitud se ha acercado, dispuestas a marchar. Hay que ver si lo pueden cruzar. Exacto. Bueno, Guille, te cuento. En un movimiento de pinzas apareció el movimiento Teresa Vive, coordinadora de Cambio Social, que venían de la Plaza Alsina de Avellaneda. Y también el Polo Obrero, que venía del lado de la estación Costequi-Santillán. Sí. Entonces confluyeron aquí al puente, están haciendo una parada y te puedo decir, Guillermo, que van a cruzar el puente caminando. Por este lado donde estamos nosotros, en lo que es el lado de provincia a capital, va a subir
y el movimiento de unidad piquetera. Por el lado contrario, la mano de al lado, de capital a provincia, va a subir el polo obrero. Efectivos policiales en forma preventiva, a un costado también está la prefectura, hay un carro de asalto de la Policía Federal, pero en una calle adyacente, y ya podríamos decir que en minutos nomás estas dos columnas que confluyeron aquí al Puente Pueyrredón van a estar caminando por el mismo para llegar a la ciudad de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, Guille, que es el destino finalmente que tienen. Van a ir tranquilamente caminando, nadie lo va a impedir, no hay ninguna fuerza de seguridad. Sí, Guille, están a los costados en forma así muy discreta, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina. Pero aquí la mano de ascenso y descenso del Puente Pueyrredón está totalmente liberada de efectivos policiales. Vos fijate, ahí está, libre, y del otro lado de igual forma, como para subir en forma, obviamente, creemos que se ha hablado, se ha consensuado con estos movimientos sociales para que puedan subir, porque en otra oportunidad hemos visto que estaban los efectivos de prefectura aquí interponiéndose en el camino. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, está por subir una ambulancia, está tocando sirena, se abren los manifestantes y ahí pasa hacia Ciudad de Buenos Aires una ambulancia. Pero ya te digo, Guille, sobre el puente no hay efectivos policiales ni de fuerza de seguridad. Bueno, ahí estamos, yendo y viniendo con esto que seguramente va a generar, va a descolocar a mucha gente, sobre todo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el ingreso y egreso por allí por Puente Pueyrredón. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de nuestro bolsillo. Sobre todo de lo que más aumenta siempre, que son los alimentos, precios en los supermercados. Lucio, ¿qué está pasando? Lo que pasa, Guille, es que los promedios son odiosos, ¿no? Porque si el promedio es que cada persona tiene un auto, pero una tiene dos y una tiene cero. Los dos tenemos uno. Claro, los dos tenemos uno estadísticamente, pero la que tiene dos está muy bien y la que tiene cero depende del transporte público. Claro. Algo parecido pasa con la economía con respecto a los precios, porque el gobierno viene midiendo que la inflación de alimentos se va desacelerando. Por ejemplo, en mayo fue 5,8. En junio se estima que no será mucho mayor de eso. Ayuda a que vaya bajando la inflación general. Lo que pasa es que ahí tenés, ahí depende de lo que vos comas y de lo que más te gusta. Por ejemplo, en junio la manzana subió poco, te digo el número exacto, 2,9. Pero, por dar otro caso, el tomate redondo subió 38,4. Ah, un montón. Hoy el kilo de tomate está 1.000 pesos. Sí. En alguna verdulería encontrás una oferta, entre comillas, 800, 700 pesos. La verdad que, hay una gran variedad de precios. Y ahí lo que tenés es, por un lado, que si uno sigue la tendencia general, un poquito la inflación se va desacelerando, pero depende el producto. Depende del producto que vos más te guste consumir y también de la estacionalidad y si se produce más o menos. Y con las verduras, ¿qué está pasando? Porque también algunas tienen aumentos que vos decís no hay criterio para que esto ocurra. A ver, estamos ya con nuestro móvil, está Mercedes Mora. ¿Cómo te va, Mercedes? Buen día. Contanos dónde estás. ¿Qué tal, Guille? Muy buenos días. Los escuchaba muy atenta. Estaba también haciendo un repaso de precios mientras oía a Lucio que decía tomate 1.000 pesos, 800 pesos. Bueno, mira, yo te digo, se me gastan los zapatos de caminar para ustedes, ¿eh? Porque he conseguido el tomate a 2 kilos 500 pesos. Y el super tomate redondo, que es como el especial de la casa. De 2014. Masa, acá tenés el secretario como de comercio. Como el quiero que vendía a 2 pesos, ¿te acordás? Yo le voy a conseguir un canje de zapatos. A ver, mirá lo que mira, por ejemplo, que es como el especial, es el super.
Está buenísimo. 350 pesos el kilo. Bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bien, sí, se lo ve bien. Che, hablemos con Dombolini, con Massa, a ver si la quieren llevar. No, pero Mercedes, porque la pregunta siempre es esta. Te digo que me tiene que hacer, me tiene que hacer un lugarcito ahí en la carrera. Sí. Me voy en la cartera, ¿eh? Me voy con Tucho, que él me va a ir contando. Porque mira, yo les decía, 2 kilos, 500 pesos, es aquel que tiene un poquito más chico, ¿no? Es el tamaño, la diferencia. El tamaño, un poquito más verde. El tamaño. Y después tenés Perita también 2,500 kilos, Zapallito 2,500 kilos, Morrones 2,900 kilos, Rojo. ¿Qué hacemos con estos que vienen medio verdecitos? ¿Cuántos los tengo que...? No, colores seguida esto. ¿Sí? Vos estás del norte, ¿no? Tomate de plantaciones nuevas, muy buen tomate. ¿El kilo muy de esos tomates? No, eso es... ¿Cuánto, Mercedes? Claro, estos son 250 pesos, permiso, Tucho, le voy a sacar uno. ¿Ves que vienen como un poquito más chicos? No, sí, más importa. Chico, pero igual, pero son de un kilo. Claro. ¿Entendés? Sí, claro, sigue siendo un kilo y aparte es buen tomate. Viene, o sea, fraile pintado este. Fraile cualquier pintado, tomate el kilo sale 250 pesos allí. Es extraordinario. A partir de 250 pesos, exactamente esto, si no un poquito más grande, 350. ¿Qué otros precios tenemos? Pero Mercedes, al sabor y en la ensalada te digo que da igual. Sí. Mirá que zucchini, decirle a... A ver, zucchini, bueno, me encanta. Decirle a Andino, mirá lo que es este zucchini. Buenísimo, ¿no? ¿Cuánto el kilo? 2 kilos, 600 pesos, 500 pesos. También. Mirá que perita. Tomate perita, sí, también. 2 kilos. Ahí tomate perita. Sí, la manzana. La naranja. Que vos... La naranja, que también es otro producto que estaba cuestionado en su precio. Es época de cítrico, así que no deberían tampoco matarnos en la verdulería. 2 kilos, 500 pesos. También. Y va a bajar más, ¿eh? Ahora, el mes que viene empieza. La batata, cualquier Mercedes. Cantidad de todos lados, ya en toda la parte de Mesopotamia, todo ahí, sí, por todos lados, naranja. Y la batata, ve, acá atrás la tenemos batata, a ver. ¿A cuánto? 2,50 al kilo. También. Bien, 2,50 al kilo, muy batata rarita, muy linda, es muy linda, batatín. A ver, hagamos un popurrí de todas las verduras. La bien y la usaba con Mercedes, casca y todo. Vamos y todos a comprar ahí. La papa, vamos, que tenemos, ni que hablar. Traiga. Papa, claro. La hermosura. A ver, ¿cuánto blanca? La papa blanca. 2,600 kilos. 2,600 kilos. ¿Cebolla? 2,200 kilos la medianita y 2,300 kilos la grande. Mediana esta, 2,200 kilos. Claro, siempre es más una cebolla chiquitita. Sí, sana. Mira, hay gente que no lo utiliza cebolla grande, ¿viste? O sea, dos cebollitas. Para no tener desperdicio. Mercedes, exacto, exacto. Le puedo preguntar a Tucho, sí, si él lo puede vender así. ¿Por qué los demás no? Ahí le, mira, ahí compartimos un auricular. Porque y le preguntamos, la que, ¿por qué vos podés tener estos precios? Mucho vos. Bueno, nosotros tenemos estos precios porque realmente somos de muchos años en esto, ¿viste? Cualquier cantidad de años, de toda la vida, desde el abasto. Y bueno, conocimiento. La gente nos tiene mucho aprecio y nos da mercadería para vender a precio. Pero Tucho, ¿le compra al productor? Vamos todos los días, claro, ¿no? La pregunta es ¿cómo te va? Te habla Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Viste que siempre en la cadena, bien, vos decís, bueno, acá está el tema de por qué se aumenta. ¿A quién le comprás vos? Nosotros a todos los productores del Mercado Central. Ajá. Del Mercado Central, no revendedores, sino a tu local. Claro, todo, sí, casi todo, todo de productores. Sí. Productores de Mercado Central, que gente que no revende la mercadería, sino que la produce. Ahí está la clave. Y los tiene de clientes de toda la vida. Claro. ¿Y cuál es el margen de ganancia, no, que vos sacás? Mira, el margen de ganancia es limitada, porque en un bulto a veces un día ganas más o ganas menos. Después, es el que gana más con esto es el... Según los alquileres que paga, según los empleados que tiene, es diferente, no es tan, claro, tan decidente, están los números tan claritos. Hay un tipo que vende 2 cajones de tomate por semana, no puede trabajar, claro, lo mismo que mi hijo que vende 100 cajones, 200 cajones semanales. Claro. Viene la época de la frutilla, vende 200 cajas frutillas por día. Es el volumen. Morrones, claro, te vende 50 cajones. ¿Son dueños del local, Tucho? Tucho, ¿ustedes son dueños del local o alquilan? No, mi hijo lo alquilamos. Bien. La señora no se lo vendió nunca. Porque también nunca es una de las claves. Nosotros teníamos acá en la estación. Claro. Nosotros teníamos acá en la estación, viste, acá arriba. Pero... Federico Lacroce. Claro. No, Federico Lacroce, no, acá es el San Martín. Bueno. Este es Federico Lacroce en el fondo. No, acá.
Sí. Te mandamos un abrazo, gracias por este repaso de precios donde hay nosotros lugares. También, y bueno, sí. Gracias por venir. No, por favor. Y bueno, cuando quieran, esta sí. Es su casa, ¿eh? Vamos a ir, gracias, Mercedes. Ven, hay lugares donde se puede encontrar mucho más barato, ¿eh? Y Tucho nos estaba explicando por qué pasa esto. Bueno, en los últimos 10 minutos hacemos un viajecito a los Estados Unidos. Hoy, el 4 de julio, Día de la Independencia, las calles se visten de rojo, azul, blanco. ¿No, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Pero muy buenos días, 10:50 de la mañana. Acá, bueno, ya está finalizando, ha pasado lo más colorido de uno de los tantos desfiles que hay en todos los Estados Unidos, ¿no? Hay centenares de estos desfiles en cada pueblo, en cada condado. Se hace uno, la gente se agolpa en las calles, ¿no? De un lado y del otro. A ver, Adri, ¿podemos mover un poco la cámara? Para ver, ahí está, mirá. Sí, la podemos mover. ¿Dónde es? ¿En qué zona estás? Hoy va a ser muy pobre. Sí. Estoy en Marietta, esto es un suburbio de Atlanta, donde, bueno, justamente la gente se convoca acá, nos saludan. Todo el mundo te dice Happy Fourth, que sería feliz 4 de julio. Claro. ¿No? Y bueno, y están desde temprano con sus reposeras, con sus sillas, con sus tolditos. ¿Por qué tolditos? Porque estuvo lloviendo a cántaros hasta hace un rato. De hecho, no se sabía el desfile porque llovía mucho. Claro. Entonces se postergó un poquito. Pero igual, se concentró en más o menos 40 minutos. Ahora ya estamos sobre el cierre. Recién pasaron comparsas muy coloridas, carrozas con veteranos de las distintas guerras, que es a quien se honra hoy también. Ahora están pasando, mira, estas chicas que pasan son de la biblioteca y llevan los carritos. Van haciendo coreografías con los carritos donde llevan los libros todos los días, ¿no? Por ejemplo, cada uno tiene su coreografía, su manera de desfilar, sus cánticos también. Acá le están invitando a la gente a que siga leyendo libros en papel, ¿no? Ante el avance de los medios digitales. Acá pasa, por ejemplo, el del corredor Andretti, ex compañero de Carlos Alberto Reutemann. Mario Andretti. Recordemos, que tiene... Claro, exactamente, que tiene un lugar, tiene varios lugares, una cadena. El hijo también es piloto. Que claro. Puede andar en karting. Claro. A ver, por ejemplo, acá tenemos los voluntarios de los parques nacionales, con sus uniformes muy oso yogui, ¿no? Mira, ahí, ¿lo ven? Sí. Ahí está, completamente. Y acá tenemos, bueno, la gente que hace las representaciones de la guerra civil. Estos están vestidos, eran azules contra grises, confederados contra los norteños, los unionistas. Y acá pasan también, pasan saludando. O sea, la gente viene a ver esto, ¿no? Michael Andretti. Acá viene, sí, había varios Andretti, ¿eh? No hay uno solo. Claro, está Jeff también, el otro hijo. Tenemos lo de los parques nacionales. Tenemos lo de los parques nacionales aquí. Está radicado en los Estados Unidos, es italiano. Y acá vemos la reina de quién sabe qué. Pero bueno, está por pasar, ¿eh? Saludan todos. Pero saludaba, acá, ¿eh? Adrián, en ¿cuál las reina? Se saludan. Adrián. Ahí vienen dos reinas. Sí. Decime. En los feriados de allá, por ejemplo, hoy, 4 de julio, ¿también hay promociones de venta de cosas más baratas? Sí, helados, pero sobre todo cupcakes. No los cupcakes que vienen, saludo, ahí la estamos saludando, saludo a ustedes, Argentina. Ay, hola. Acá viene la reina del Ferrari, no, esto no es un Ferrari, es un Pontiac, perdón. Wow. Acá nos saluda, hello, la vamos a saludar especialmente. Hola, Argentina. Besitos, a ver si nos responde, no, saluda nada más. Bien. Argentina, is very well represented. Bueno, le digo, estamos bien representados. Por ustedes, sobre todo, ¿no? Sí. Adri, y acá, bueno, siguen viniendo. Estas son las carrozas de, las chicas. Sí, decime. La verdad, muy recreativo, está genial. Mientras vemos este desfile en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, nosotros tenemos otros desfiles que es de mucha gente en el Puente Pueyrredón. Así que te tenemos que dejar porque hoy nos gana la actualidad de lo que está pasando aquí. Y te mandamos un gran abrazo y feliz Día de la Independencia. Bueno, cómo no. Un abrazo para todos ustedes y acá seguimos. Gracias, Adri. Muy lindas imágenes. Yo vengo a cantar también, Adri. Que es lo que se viene acá, atención. Y de último momento, otra vez, piquetes, corte total. Nos preguntamos si alguien iba a impedir que pasara. Nos decía recién Guillermo Murphy, mirá, están en los costados la policía, pero van a llegar hasta el Ministerio de Desarrollo Social.
A ver, chicos, no sé si nos están escuchando, pero mucha gente de repente se ha congregado allí. ¿Cómo es el clima? ¿Clima de tensión? ¿Están ordenados para comenzar a caminar? ¿Qué está pasando? ¿Quién está? ¿Guillermo? ¿Los está escuchando? Ya está copado el puente, ¿sí? ¿Eh? Ahí está, sí, sí, te escucho perfectamente. Dale, Guille, te escucho perfectamente. Bueno, te decía, los manifestantes siguen subiendo, nadie de las fuerzas policiales se interpuso en su camino. Cuando se pusieron de acuerdo las dos columnas, empezaron a marchar, ahora están detenidos porque hay mucha cantidad de gente que sigue subiendo, ya deben estar ya pasando lo que es el riachuelo por la cantidad de gente, iban encabezadas las columnas por los principales dirigentes de Unidad Piquetera y ahora sigue todavía aquí llegando manifestantes del Polo Obrero, vienen del lado de la estación Costec y Santillán, sí. Y los otros movimientos sociales por Avenida Mitre. Vemos también la presencia de chicos como pasa el 9 de julio y Avenida de Mayo, ¿no? También aquí en el puente Pueyrredón. Muchos sí. Chicos. Mirá, ahí vemos un cochecito. Muchos chicos, muchas mujeres, sí, muchos cochecitos que están aquí, chiquitos que han venido con sus madres, muchísimas mujeres, sí, Guillermo, hay que decirlo, que están aquí marchando hacia el Ministerio de Desarrollo Social para ver cuál es la respuesta que van a recibir. Y atención, vamos a decirlo, atención con la posibilidad que se produzca un acampe, sí, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esa era la idea. Por eso vas a ver a mucha gente con carpas, ahí donde vos estás y también los que están en la 9 de julio. Acampar en principio por 24 horas hasta tener una respuesta a sus demandas. Por eso muchos, sin justificar nada, van con los chicos porque van a pernoctar allí. Claro. Sí, Guille, mirá, ahí vemos una chiquita que está sentada en el pavimento. Debe estar ahí con su madre, otro chiquito al lado, es el hermanito. Pero así mucha gente de los dos lados, tanto de este lado donde estamos nosotros como de la otra mano que vendría a ser la que viene de Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia. Muchísima gente también ahora están detenidos porque precisamente hay tal cantidad de gente que hacen algunas paradas para que se encolumnen los manifestantes y luego sí continúan. Bueno, ¿por dónde lo hay que tomar, teniendo en cuenta esta unión entre por el puente Pueyrredón, la Avellaneda y el Ministerio de Desarrollo Social? Para la gente que nos está viendo. Guille, por ejemplo, la Avenida Mitre, sí, de ninguno de los dos lados que se tome para ingresar a Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y atención con lo que es la avenida Irigoyen, frente a la estación Costec y Santillán, para ir al lado sur, para ir a la zona de Lanús, Lomas, Banfield, porque también hay muchísimos manifestantes en la estación Costec y Santillán. En el Ministerio de Economía, cerca de Plaza de Mayo, también hay manifestantes. Sí, también, sí, que sí, después sí se van a agrupar todos en distintos lugares. Atención, porque es un día particular, más allá de los movimientos. Estamos en época de elecciones, ¿correcto? Entonces, las confrontaciones se van a tratar de evitar. Sí, por supuesto. En materia de seguridad estoy hablando, pero igual se va a controlar de que no haya demanes. Sí. Sobre la despedida, Marcelo Padovani, contanos tu situación, la cantidad de gente que hay. Bueno, está cortada la 9 de julio, Guille. ¿Toda? Tenemos que decir esto, está cortado. ¿Totalmente? El carril central. Ajá. Sí, y está cortado la mano al sur. La mano al sur está cortada, ¿eh? Es decir, desde Avenida de Mayo para Constitución, está cortada completamente a la altura de Moreno. Aquí estamos a las puertas del ministerio, Guille, del ministerio donde va a ser supuestamente el acampe. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, lo que tenemos que decir, que este es un servicio importante, es que funciona el Metrobús, Guille. Ajá, esto es importante para los televidentes que en un rato van a tener que... No, por ahora está el Metrobús está funcionando, ¿eh? Tanto sentido Libertador, es decir, Constitución Libertador, como Libertador Constitución, está funcionando bien, Guille, está funcionando bien, las ambulancias pasan por ahí, bien. Pero atención, porque si tenés que ir en auto para el lado de Constitución,
vas a demorar más porque está cortado en todos los carriles centrales. Sí está liberada Cerrito, Guille, que es la paralela, ¿no? Perfecto. A esta vía, que es la vía central de la 9 de julio. Bueno, muchas gracias a Guillermo y a Marcelo. Este es el panorama que se vive con los piquetes hoy, ya instalados algunos a la 9 de julio, otros que comenzaron a marchar desde Puente Pueyrredón. Recordar también la cuestión del tiempo, del pronóstico, nos decía Mimi hoy muy temprano. No se descarta la posibilidad de lluvias muy fuertes, a partir de la tarde-noche con potencial caída de granizo. Bueno, en la continuidad, Edu Bataglia con su gran equipo. Nosotros nos vamos mañana a 9:30. ¿Es el cumple de Edu? ¡Ah! ¡Feliz cumple! ¡Grande! ¿Cuántos? ¡Dale! Venga, Edu, venga. Estamos sí, justo último. Sanguchito. ¿Cuántos cumplís, Edu? 46. Ah, 46. De periodista. Sí. No, de locutor. Yo le creo, si está... De locutor. Impecable. No, seguí. No, por favor. Dos grandes sur. ¿La tarimita? Ah. ¿Eh? Hay gente que... gracias por el cambio. No, me estás esquivando la pregunta. Sos más alto. Soy más alto personalmente que en la tele. Sí. ¿Sí? ¿Viste toda la gente? Yo te veía de chiquito y imaginaba que era más parejo. En blanco y negro me veía. Ya te dijo la edad, más pequeño. Qué barro. Sí. Vino que no me respondió, así que voy a la cocina y voy a la otra. Perfecto. No sé qué es. La verdad, te digo, parecía. No. Hasta ayer. Aproveche y se va, mirá. Sí, sí, sí. No, está bien. Estrategia para todo el té que me consiguió hoy. Gracias, Guille. Y disfruten de la compañía de Edu y un gran equipo. Si quieren mandar regalos, Firro 1650. Bien, y si les gustó, si les gustó, buena mañana. Chao. Arrancamos hoy el día. Dale.